Buenas noches, amigos y amigas. Desde que el Trujillato se hizo con el CPCCS, esta entidad reguladora y que debe administrar cierto tipo de justicia, enderezar la justicia en el país, se ha visto envuelta en escándalos de corrupción. Es una pugna que siempre existe por sacar a uno y meter al otro, por entrar por la ventana, y los escándalos siguen hasta el día de hoy. Recordemos que el CPCCS ha sido una pieza primordial del desastre que se vive actualmente. Siempre que ha llegado una persona que dice que yo voté por el correísmo o simpatiza por el correísmo, encuentran los métodos legales e ilegales para siempre sacarlo y meter a su gente. Ya se imaginan ustedes que la derecha siempre ha venido haciendo todo esto. Por eso, el día de hoy, la Comisión de Fiscalización ha comenzado a investigar y ha llamado a comparecer al presidente del CPCCS, el señor Andrés Javier Fantoni, también a los consejeros Nicole Bonifaz, Betty Salto Rivas y la señora Joana Verde Soto para que respondan qué mismo es lo que está ocurriendo. Entre lo que se quiere saber es que el CPCCS debe ejercer libre de presiones y también unas fotos muy comprometedoras de uno de los consejeros del CPCCS. Todas esas interrogantes las vamos a ver a continuación. Pero antes, amigos, les quiero actualizar lo que está ocurriendo con Mayra Salazar y Daniel Salcedo, puesto a que la audiencia se ha suspendido y se seguirá recogiendo las versiones de estos personajes el día de mañana. Y este tema viene de la mano con el CPCCS, porque las autoridades en el Ecuador parece que se dejan siempre solapar por la corrupción. Por eso es que nuestro país está en este momento como uno de los peores a nivel mundial en el sistema de justicia. Y de esto no se salva ni siquiera la emblemática de la derecha, Diana Salazar, y ciertos jueces del influjo psíquico, que uno de ellos ya cayó, por cierto, Wilman Terán. A continuación, entonces, lo que ocurrió y está ocurriendo en la Comisión de Fiscalización, investigando los trapos sucios. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores asambleístas, medios de comunicación, a los amigos y amigas de los pueblos y nacionalidades a quienes yo represento, a las mujeres, a los jóvenes que me acompañan esta tarde a través de sus hogares, a mi querido pueblo ecuatoriano. Mi nombre es Joana Ivón Verde Soto del Salto. Soy abogada, magíster en Derecho Penal. El 5 de febrero fui elegida por votación popular como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y hoy tengo el honor de venir acompañada del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nuestro único objetivo es devolverle la institucionalidad al país. En primer lugar, quiero agradecer la convocatoria a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. De esa forma voy a transparentar todo lo que se ha dicho sobre mí en mi calidad de mujer y como autoridad. Quiero enviar mi solidaridad infinita a todas las mujeres que sufrimos violencia política, que a través de redes sociales se esconden para manchar y denigrar el nombre de personas inocentes, sin ningún sustento ni prueba fehaciente. Aquí estamos dando la cara al país, pero sobre todo estamos buscando un fin común, que es recuperar la institucionalidad y la confianza en las instituciones del Estado. No más show, no más circo, no más politiquería. El país requiere de un debate político a la altura. Vengo a darle respuestas al país, a mis compañeros, pero sobre todo a mi pueblo de la provincia de Los Ríos, que me dio la oportunidad de representarlos. He tenido que esforzarme en la vida siendo mujer de un cantón olvidado, pero con autodeterminación de salir adelante. Soy madre joven. Cursé una carrera universitaria con estas dificultades y en la política con violencia, porque yo no vengo cobijada por ningún partido político. He venido sola, con Dios y respaldada por el pueblo ecuatoriano, de las organizaciones sociales, del pueblo montubio del Ecuador, que es a quienes yo represento, juntas del campesinado de mi país, y no le debo nada a los políticos. Y por eso soy consejera de Ciudadanos, mas no
de ninguna organización política. Esta intervención, señores asambleístas, estará dividida en tres partes. Es necesario dar a conocer cuáles son las competencias y atribuciones directas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con la aprobación de la Constitución de 2008, las y los ecuatorianos decidimos una nueva estructura de Estado, Estado constitucional de derechos bajo un sistema democrático participativo, en el que la ciudadanía, en su calidad de mandante y primer fiscalizador del poder público, se involucre de manera protagónica en la propuesta y seguimiento de los planes y proyectos de cada uno de los niveles de gobierno, en el control y en el manejo transparente de los recursos públicos, y sobre todo, que exija a las autoridades una oportuna y clara rendición de cuentas a través de la práctica activa en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Para promover los derechos de participación se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que según mandato constitucional trabaja en la promoción y garantía de la participación ciudadana, control social y rendición de cuentas, en la lucha contra la corrupción, el combate a la impunidad y en organizar los proyectos de designación de autoridades seleccionadas a través de procesos inclusivos y transparentes. Es preciso diferenciar las competencias de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la de los comisionados ciudadanos de selección. Ustedes pueden observar en sus carpetas, señores asambleístas, les he hecho llegar unos documentos de respaldo, el reglamento del concurso en sus artículos 8 y 10 del reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y el de los comisionados. Mis competencias como consejera dentro de los procesos de designación de autoridades son: una, por mandato constitucional y legal, organizar comisiones ciudadanas de selección que serán las encargadas de llevar a cabo los concursos públicos de méritos y oposición. 2. Dictar las normas en el proceso para el concurso público. 3. Vigilar la transparencia de los actos de la Comisión Ciudadana de Selección. 4. Absolver consultas propuestas por la Comisión Ciudadana de Selección y resolver sobre situaciones no previstas en el mismo. 5. Conocer y resolver en última y definitiva instancia las apelaciones sobre las resoluciones de las impugnaciones admitidas a trámite. 6. Conocer y aprobar el informe final de la Comisión Ciudadana de Selección y designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública. 7. Requerir a la Comisión Ciudadana de Selección la información necesaria en cualquier etapa del proceso y designar al equipo técnico. Esas son nuestras funciones como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dentro de los concursos públicos. Ahora bien, las principales competencias de los comisionados son: 1. Organizar y dirigir en todas sus fases el concurso de oposición y mérito con postulación, veeduría y derecho de impugnación ciudadana de la autoridad pública que le corresponda seleccionar. 2. Elaborar los informes respectivos correspondientes a cada una de las etapas del concurso. 3. Conocer y resolver en primera instancia las impugnaciones presentadas por la ciudadanía, los pedidos de reconsideraciones y recalificaciones propuestas por las personas que intervienen en el concurso. 4. Remitir al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las apelaciones sobre las resoluciones adoptadas por la Comisión Ciudadana de Selección. 5. Remitir al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el informe vinculante de los resultados del proceso de selección de la autoridad que le correspondió seleccionar. 6. Requerir al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que absuelva cualquier consulta sobre la aplicación de las normas contenidas en los reglamentos que regulan el concurso. Y 7. Solicitar a cualquier entidad pública, a través de la presidenta o presidente de la Comisión Ciudadana de Selección, la información o documentación que considere necesaria para el proceso de selección de autoridades. Señores asambleístas, es necesario exponer la importancia y las atribuciones directas del Consejo de Participación Ciudadana para conocimiento de quienes nos acompañan en esta intervención y tienen el legítimo derecho de conocer y saber cuál es la labor de los 7 ecuatorianos que fuimos elegidos hace un año para recuperar la institucionalidad y la confianza de la gente en las funciones del Estado. Según el Latinobarómetro de las Américas, 8 de cada 10 personas no creen en las instituciones del Estado. Es por eso que como consejera he visto no solo necesario, sino urgente devolverle la institucionalidad al país y sobre todo la confianza que por años nos han robado.
Después de estar más de 3 años en pugnas políticas, en shows mediáticos y debates, aún el 40% de las instituciones del Estado están encargadas y este 2025 es crucial para elegir a quién liderará las instituciones más importantes del país. El desarrollo del concurso de defensor público no nace en mi periodo de consejera, sino hace 3 años atrás. Como todo proceso de designación de autoridades, inició con una convocatoria a la ciudadanía para que forme parte de la veeduría ciudadana que vigilará dicho concurso. Esta convocatoria fue publicada con fecha 25 de junio de 2021, firmada por la presidenta Sofía Almeida, quien presidía en ese entonces el Consejo de Participación Ciudadana. Una vez conformada la veeduría, se convocó a la ciudadanía a que forme parte de la Comisión Ciudadana de Selección. El 15 de septiembre de 2021 se publicó en los diferentes medios de comunicación la convocatoria ciudadana y se solicitó a las diferentes funciones del Estado que envíen sus delegados para que formen parte de esta comisión. En octubre de 2022 se conforma la Comisión Ciudadana de Selección, quien presidió el Consejo de Participación Ciudadana en aquella fecha. Fue el presidente Hernán Ulloa. Posteriormente, los 10 comisionados que llevaban a cabo el concurso público fueron cesados por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, razón por la cual, con fecha 25 de octubre de 2023, en la presidencia de Allen Berbera, se integra la nueva Comisión Ciudadana de Selección, quienes actualmente se encuentran en función. Es preciso indicar, señores asambleístas, que han pasado 3 años y 4 presidentes, Sofía Almeida, Hernán Ulloa, Allen Berbera y Nicole Bonifaz, para que hoy el Consejo de Participación Ciudadana haya tomado la decisión de darle un defensor público al país. Entonces, señores asambleístas, reiterando nuevamente el primer punto y para dejar constancia en actas y para conocimiento de la ciudadanía, mi deber como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es este y en otros concursos de méritos y oposición es velar y garantizar por la transparencia, más no de calificar a ningún concursante de ningún concurso público. En este caso quiero dejar claro que ni hubo ni habrá tráfico de influencias que los jóvenes mencionan en su denuncia por 2 razones objetivas y reales. Yo no llevo a cabo los concursos de designación de autoridades. Mi deber es organizar la Comisión Ciudadana de Selección, que es la encargada del desarrollo de dicho concurso. Yo soy una de 7 consejeros. El concursante en mención ya no está postulando para la Defensoría Pública. De hecho, nos ha dado a conocer su renuncia al concurso, lo que hoy por hoy le hace un ciudadano más que vive en nuestro hermoso país. El día de hoy, justamente en sesión extraordinaria, conocimos la renuncia del señor Daniel Frías Toral, expostulante del concurso, lo cual fue tratado en el Pleno del Consejo para el debido conocimiento y continuidad del concurso. Resolvimos el informe jurídico sobre las apelaciones del concurso, aceptando impugnaciones y archivando las que correspondan. Señora Presidenta, me permití compartirles la renuncia que está dentro de los documentos de respaldo entregados el día de hoy, en la cual consta la renuncia del ex postulante mencionado. El 20 de septiembre de 2023, por medio de una invitación escrita por parte de la Fundación Metropolitana y el Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Ecuador, que podrán encontrar en el material de respaldo entregado, recibí la cordial invitación para ser ponente. Aquí está, señores asambleístas, la invitación que se me realizó para ser ponente en el conversatorio Una mirada desde Iberoamérica a la democracia y a los derechos constitucionales del Ecuador. Evento realizado el 23 de octubre en el Hotel Marriott. Es necesario recalcar que a este evento fui invitada en calidad de abogada de los tribunales de la República y la consejera más joven del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En sus expedientes, señores asambleístas, consta la invitación a la cual hago referencia. Para mí, hoy lo más importante dentro de una democracia es el rol de la academia, que desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de las sociedades. Actúa como un faro de conocimiento imparcial, proporcionando investigaciones, análisis y críticas fundamentadas que sirven como base para políticas públicas informadas y decisiones gubernamentales transparentes. Más aún que en el Ecuador se ha abusado de las garantías jurisdiccionales, es plantear un debate técnico y con pensamiento crítico con la participación
participación ciudadana al educar a nuestras generaciones actuales y futuras sobre los valores democráticos, los derechos civiles y las responsabilidades cívicas a través de la investigación interdisciplinaria y el debate académico. La academia nos ofrece nuevos horizontes y promueve la diversidad de ideas, elementos esenciales para el funcionamiento saludable de cualquier sociedad, nutriendo y protegiendo los pilares fundamentales de la libertad y la equidad. Es por eso que me pareció importante acudir al Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Ecuador a excusarme de ser ponente, ya que mi agenda no me permitía ser ponente por el trabajo que involucraba la preparación de este tipo de eventos, y yo debía cumplir con mi agenda como consejera. Por cordialidad, acepté participar como una ciudadana más. Es así que acudí al evento unos minutos, ya que en dicho evento participaron ponentes internacionales, Jorge Guillermo Portela y Francisco Javier Díaz, quienes son catedráticos en Derecho Constitucional, a quienes mi persona deseaba escucharlos. Aquí está el certificado con firma de autenticidad de que mi persona asistió a una capacitación. Señores asambleístas, consta también en los documentos de respaldo. Este momento hace referencia a la foto donde me encuentro con vestimenta color verde en la recepción de dicho centro de estudios y saludé con todas las personas que se encontraban en el lugar. Ustedes seguramente se preguntarán si es ético o si existía una relación de amistad por haber coincidido años atrás en una institución en la provincia de Los Ríos. Señores asambleístas, en los documentos de respaldo consta mi certificado laboral del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, que también tengo conocimiento que de aquí se iba a oficiar, quizás también ya lo tenga. Yo no tengo ninguna relación cercana ni de amistad con dicho ex concursante, ya que él ingresó como director provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos a finales del año 2020, y yo para eso ya llevaba 3 años como asistente de ventanilla en el Cantón Montalvo, y no donde funciona la dirección provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos. No había línea directa, ni amistad, ni ninguna relación laboral quisiera que tengamos una cercanía. Así como en esos mismos años, el señor asambleísta Ronald González, paisano de la provincia de Los Ríos y hoy miembro de la Comisión de Fiscalización, también era funcionario del Consejo de la Judicatura de Los Ríos. Mas, sin embargo, eso no establece que éramos amigos o teníamos una relación cercana. Y actualmente él desempeña sus funciones como asambleísta y yo como consejera. Repito, mi función es clara. Ninguno de los 7 consejeros elegimos autoridades. Designamos mediante un informe vinculante remitido por la Comisión Ciudadana de Selección. El foro académico se realizó el día 23 de octubre en el Hotel Marriott, donde acudí como una más de las participantes. Días después, a finales de octubre, fui personalmente a retirar mi certificado de asistencia, que consta en la carpeta entregada, señora presidenta, y solicito su autorización para que se dé lectura el documento con sello de autenticidad para conocimiento de todos, denominado certificado de evento académico. ¿Qué es esto? Esa es la foto en cuestión que con fines políticos y maliciosos se ha compartido por redes sociales con una definición totalmente errada. No hay más que debatir ni que plantear en este caso. No hay sustento para que los jóvenes abogados pidan una fiscalización. Ni es una contravención saludar a las personas y conversar en espacios abiertos y a la vista de todos. Lo que de verdad me genera mucha preocupación, y con mi equipo estamos tomando los correctivos correspondientes, es que se les use a 2 abogados recién graduados a una exposición tan mediática sin respetar el reglamento de denuncias que se encuentra, señores asambleístas, en los documentos de respaldo con el que contamos el Consejo de Participación Ciudadana y que regula el procedimiento de denuncias, el oficio número CPCCS-CBS-2024-0010-EX de 15 de marzo de 2024, suscrito por la consejera Yadira Saltos. Se trata de una denuncia ciudadana que debía ser atendida conforme a lo contemplado en los artículos 17, 18 y 25 del reglamento de denuncias del Consejo de Participación Ciudadana, los cuales establecen claramente la protección de la o el denunciante, la reserva de identidad al la o el denunciante y a los servidores que intervengan en la investigación y reserva de la investigación. Sin embargo, la consejera Saltos, violentando nuestro propio reglamento, solicita primero se lea la denuncia en una sesión extraordinaria,
donde ni siquiera se puede cambiar el orden del día, violentando dos reglamentos, el de denuncias mencionado y el del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Y quien ejercía en ese momento la presidencia era la consejera Bonifaz. Ella atiende el pedido de la consejera Sal, siendo también responsable de la inobservancia de los propios reglamentos que rigen al Consejo de Participación Ciudadana. Esta comisión, el 20 de marzo del presente año, recibe a las consejeras Yadira Saltos, Nicole Bonifaz y a los ciudadanos Walter Sebastián Muriel y Mateo Sebastián Méndez. Dicha sesión debió ser reservada, sin embargo no se dio tal tratamiento. Me resulta preocupante cómo burlamos nuestro ordenamiento jurídico inobservando reglamentos, paseándonos con denuncias en medios de comunicación. ¿Con qué seguridad, me pregunto yo, un ciudadano denuncia presuntos actos de corrupción mañana, si las autoridades públicas, quienes debemos ser las primeras en respetar nuestro ordenamiento legal, lo inobservan y tratan a las denuncias sin la seriedad y garantías que amerita cada caso? A mis compañeras consejeras les pregunto, ¿me dieron en algún momento mi derecho a la defensa, el derecho al debido proceso? Ni siquiera me preguntaron. Lo primero que fueron a hacer es ventilar estas denuncias que gozan del carácter de reserva a los medios de comunicación. Señores asambleístas, en la carpeta en sus manos podrán observar el reglamento de denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y enterarse el tratamiento que deben tener dichas denuncias. Además, pongo a su conocimiento información reservada emitida con dicho carácter por la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana. Información que solicito se maneje con la reserva del caso, razón por la cual no solicito se la lea públicamente, pero ustedes podrán observar que la denuncia ciudadana ha sido atendida como corresponde en el documento denominado denuncia ciudadana. Aún así, en garantía de que se brinde un debido proceso a esta falsa acusación y sin fundamento, solicité una comparecencia al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana a los denunciantes Walter Muriel y Mateo Méndez en comisión general, a fin de que expongan su solicitud al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Cabe recalcar que presenté mi solicitud de excusa para ser parte de esta comisión general, a fin de no tomar partido en esa comparecencia y sean los demás consejeros los que la resuelvan. Sin embargo, la respuesta fue negativa de los jóvenes y hasta donde hemos revisado, no existe una denuncia penal en fiscalía por presunto tráfico de influencias en mi contra. Delito que además debe ser declarado como tal mediante un fallo judicial por órgano competente, no por publicaciones y denuncias en redes sociales. Comparto, señores asambleístas, el documento que avala la negativa de los jóvenes, mi excusa y mi certificado de no tener ninguna denuncia o demanda legal en el sistema SAIEC sobre mis actuaciones como consejera. El documento está denominado como respuesta a invitación de Comisión General a los denunciantes. Señores asambleístas, lo que hoy debe conminarnos es la lucha por la transparencia y legitimidad en los concursos públicos. Y esto es transversal. ¿Qué más transparencia que la comisión cuente con un reglamento que regule cómo debe desarrollarse el concurso? ¿Y qué más legitimidad que dicha comisión esté conformada por ciudadanos y delegadas de las diferentes funciones del Estado? En sus manos están, señores asambleístas, los reglamentos y documentos que respaldan lo dicho por esta consejera. En el marco de nuestra Constitución y la garantía del derecho a un debido proceso y a la seguridad jurídica, aquí estoy dándole la cara al país. No hay nada de lo que yo deba ser fiscalizada. Con respeto, señores asambleístas, estoy aquí por una foto que no representa nada, no tiene juicio de nada. Y no hay nada oculto en ello. Sin embargo, sí exhorto a que si vamos a estar aquí los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sea para dialogar, trabajar en devolverle la institucionalidad al país, encaminar hacia concursos transparentes, que se vigilen los debidos procesos y para abogar por mejor calidad de vida de la gente, que para eso nos eligieron. Señores asambleístas, el tráfico de influencias es valerse del cargo para influir al interior dentro del Consejo de Participación Ciudadana en otra persona que sea servidor público. Les respondo, nunca lo he realizado. Muestra de mi integridad, ningún consejero me ha denunciado. ¿Saben por qué? Porque nunca he tomado partido por nadie. Y para mejor ilustración, quedó en actas del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que para garantizar la transparencia del concurso, llamamos a la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública, donde comparecieron los comisionados y nunca dijeron que
mi persona les haya pedido que se alineen conmigo o algo similar. Nunca he recibido la denuncia de ningún ciudadano, de ningún miembro de la Comisión Ciudadana de Selección en mi contra. Nadie podrá decir que Johanna Verde Soto se ha acercado a algún consejero o algún miembro de la Comisión Ciudadana de Selección a pedir favoritismo por cualquiera de los postulantes. Es importante, bueno, para ser breve debido a que tengo media hora, señores asambleístas, se me ha acusado de parcialidad por los mismos hechos falsos repetidos una y otra vez. Lo más triste, con información falsa e irregular utilizada por las consejeras Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. Debo manifestarles, señores asambleístas, al interior del Consejo de Participación Ciudadana, tres personas han presentado peticiones de recusación en mi contra, en donde estas peticiones, los proponentes han realizado un copia y pega de los mismos hechos denunciados y por los que me han invitado a comparecer a esta comisión. Documentos que en sus carpetas encontrarán denominados como recusaciones planteadas y se encuentran en las respectivas resoluciones de archivo, señores asambleístas. Jamás duden de mis actuaciones, serán en el marco de la ley y la transparencia. Como consejera me mantendré vigilante que el concurso de la Defensoría Pública se lleve en el marco de la legalidad. Cumplir con las órdenes judiciales, conocer y aprobar el informe final vinculante de la Comisión Ciudadana de Selección y así brindarle al país un defensor público. Sobre la única denuncia penal en mi contra por presunto delito de concusión, debo indicar que se trata de un hecho falso y se encuentra en conocimiento de autoridad competente en una investigación previa reservada. He comparecido a la investigación autorizando abogado defensor. Documentos que encontrarán también en la carpeta de respaldo que ha sido entregada, señores asambleístas. He dado todas las facilidades del caso. Soy a quien más le interesa que se esclarezcan los hechos denunciados. Por recomendación de mi abogado, no me puedo pronunciar sobre los hechos, ya que se encuentra en una investigación y conocimiento de autoridad competente. Con todo gusto, una vez que se termine la investigación, les haré llegar, señores asambleístas, el resultado de la misma. Además, que la difusión de cualquier parte de la investigación previa es un delito. La persona que difunde información de circulación parte de una investigación previa será restringida con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. Lo único que puedo decir, señores asambleístas, referente a esta denuncia, es que se trata de una denuncia falsa, donde han utilizado a personas inocentes por una maniobra política. Jamás he amenazado. Peor, solicitado dinero a nadie. Ese contrato se lo realizó en una notaría, la que dio fe al cumplimiento de todos los requisitos, el cual las partes acudimos de manera libre y voluntaria, sin que exista error, fuerza o dolo en la elaboración del documento. Señores asambleístas, mi contrato de arriendo no tiene observación legal alguna, lo cual podrán corroborar con el memorando CPCCS-SNTH-2024-0307-M en sus carpetas. Al igual que podrán observar, el contrato fue debidamente notarizado y adjunto también un certificado del registro de la propiedad que indica que no soy propietaria de bienes aquí en la ciudad de Quito, lo que consta también en sus carpetas, señores asambleístas. Finalmente, sobre el video de redes sociales en el cual se me intenta vincular con una denuncia de violencia intrafamiliar. Lo único que puedo decir es que jamás he sido denunciada por violencia intrafamiliar. He sido víctima de violencia política. De igual manera, en sus portafolios encontrarán respuestas del SAIE, que no cuento con sentencias condenatorias en mi contra en ese sentido, ni noticias del delito. Conozco la denuncia porque me han corrido traslado a esta comisión para esta comparecencia. No conozco más sobre los hechos. Además, que no me corresponde y que no tiene relación alguna con mi cargo. Sin nada más que acotar, agradezco la invitación a la Comisión de Fiscalización. Es una muestra de transparencia y honestidad. Agradezco a las organizaciones sociales que siempre están respaldándome, a mis colegas consejeros, a mi equipo de trabajo. Los invito a seguir trabajando por ese Ecuador que necesita la gente. Un país donde la verdad sea la protagonista. Y en ese camino estamos situados. Hoy nuestra única preocupación, una de nuestras únicas preocupaciones como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, es designar autoridades competentes y comprometidas y sobre todo independientes. El país lo requiere. Gracias, señores asambleístas.
Sí. Procedemos entonces, conforme a su disposición, presidenta, a la constatación del quórum para la reinstalación de la sesión número 51. Por favor, a la lista, la asambleísta Pamela Aguirre. Presente. Gracias, presidenta. El asambleísta Luis Alvarado. Estoy habilitando su micrófono. Presente. Muchas gracias. Presente aquí. Tomo nota. Gracias, vicepresidente. El asambleísta Lenín Barreto. Presente. Gracias, asambleísta. La asambleísta Sofía Espín. Presente. Gracias, asambleísta. La asambleísta Adriana García. Buenas tardes, presente. Gracias, asambleísta. El asambleísta Ronald González. Presente. El asambleísta José Lenín Rogel. Presente. El asambleísta César Umajinga. Presente. El asambleísta Ramiro Vela. Me indican, se encuentra, y lo corroboró esta secretaría, al momento dando declaraciones de prensa. Tomaríamos nota igual, presidenta. Sin perjuicio de lo cual, al momento y en sala, tanto en sala presencial como en sala virtual, se encuentran 8 de los 9 miembros de la mesa legislativa, presidenta, con lo cual podríamos proceder con la reinstalación de la sesión número 51. Queda reinstalada la presente sesión. Tiene la palabra la consejera Nicole Bonifaz para que continúe con la información a esta comisión. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, vicepresidente, señoras y señores asambleístas. Voy a ser muy breve en mi intervención, ya que el pasado mes de marzo estuvimos aquí por estas presentes posibles presuntas denuncias. Bueno, desde el primer momento en que asumí la responsabilidad de representar a la ciudadanía, como lo he venido exponiendo en las diferentes instancias jurídicas que atañen a este caso, mis actuaciones y gestiones han salido ejecutadas de manera transparente, procurando que el CPCCS sea lo que debe ser, un organismo independiente de presiones políticas. Al parecer, esto fue lo que incomodó a los 4 consejeros autodenominados de mayoría, quienes resolvieron removerme del cargo sin un debido proceso ni motivación alguna. La única excusa que usaron arbitrariamente los consejeros ocasiona discriminación por el simple hecho que las mayorías no pueden imponerse de forma arbitraria a las minorías en ningún cuerpo colegiado. Si las mayorías impondrían de esta manera, no existiría el matrimonio igualitario y en su momento ni siquiera yo como mujer hubiese podido hoy estar aquí frente a ustedes, señoras y señores asambleístas. Es importante considerar que ninguna persona puede ser sujeta de ningún tipo de acción que impida el ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, sin que se medie el debido proceso, como garantía mínima, que una persona sea escuchada o que pueda tener un tiempo prudente para preparar su defensa sobre cualquier cosa que se diga en su contra. Precisamente esto fue lo que ocurrió en mi caso, pues los consejeros se impusieron y dijeron públicamente lo que ellos consideraban como cierto, desvalorizando mi autoridad como consejera y presidenta del CPCCS. De manera arbitraria, los consejeros decidieron que ya no tenían confianza en mi gestión como presidenta, sin indicar ni poder probar ninguna de sus aseveraciones, ante lo que deduzco que no soy digna de su confianza, quizás por mi juventud, por mi género o por mi independencia ante las presiones políticas. Además, actuar como lo hicieron los 4 consejeros, inobservando su obligación de observar la Constitución y la ley, que tanto aquí hablan, en los que se garanticen los derechos de la población respecto a la participación ciudadana, decae en el incumplimiento de sus funciones constitucionales. Por eso, señores asambleístas, lo que inquieta es cómo estos consejeros pueden garantizar que me removieron la protección a las garantías de participación a favor de la participación. Esto teniendo en cuenta que justamente para removerme arbitrariamente de la presidencia del Consejo se vulneraron mis derechos de participación. Es oportuno recalcar que el derecho a la participación guarda relación con la igualdad, porque incluso en órganos políticos representativos como la Asamblea Nacional existen procedimientos reglados para remociones, destituciones, sanciones, y además existe la representación de minoría. Tanta arbitrariedad no tiene excusa, pero sí contradicción. Por un lado, los consejeros indican que como la ley orgánica del CPCCS no establece un procedimiento para remoción del agua, el presidente han decidido utilizar el artículo 55.5 del Código Orgánico Administrativo, que establece que los cuerpos colegiados pueden nombrar y remover las autoridades. Sin embargo, también se evidencia su desconocimiento sobre la norma, porque en el artículo 134 se determina explícitamente que la actividad de la administración pública para la que no se prevea un procedimiento específico, se sustanciarán en procedimientos administrativos. Esto significa que por el COA, por la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los consejeros vulneraron mi derecho al debido proceso y la participación en igualdad de condiciones, y que por tanto han incumplido sus funciones constitucionales de garantizar la participación
participación en favor de toda la población. Eso está contemplado en el artículo 208, numeral 1 de nuestra Constitución como norma suprema del Estado ecuatoriano. Con esta exposición, señores y señoras asambleístas, se pueden develar cuáles son las verdaderas o las reales pretensiones de los cuatro consejeros. Pues mi remoción ahora hace sentido. Si se considera que esto ocurrió el mismo día que como presidenta del organismo pondría en conocimiento de Teno y de la ciudadanía las denuncias remitidas al CPCCS en contra de los presuntos actos de corrupción de la consejera Johanna Verdesoto dentro del Consejo y principalmente dentro del concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Es necesario indicar que en ejercicio de mis derechos de participación y en mi calidad de presidenta del CPCCS, realicé todos los actos pertinentes para enfrentar y oponernos como organismo colegiado respecto del sinnúmero de arbitrariedades del concurso y en cuestión. Entre aquellas, las órdenes emitidas por la jueza de Quevedo, que incluso ya archivó el caso y continúa emitiendo más órdenes de manera arbitraria hasta la fecha. En este contexto, mis actuaciones se encaminaron por la transparencia de este concurso, pues jamás iba a permitir que un acto tan vergonzoso como el que salió en redes sociales, donde se observa a la consejera Verdesoto en una presumible reunión con uno de los postulantes, a sabiendas de que el Consejo está llevando a cabo este y otros concursos, pase por desapercibido. Esa es la razón por la que incomodé a los consejeros Juan Esteban Guarderas, Andrés Fantoni, Michelle Calvache y Johanna Verdesoto, que evidentemente priorizan sus intereses antes que los de la ciudadanía. Por eso, sin temor a presentarme ante ustedes, apenas fui convocada, acudí para exponer estas circunstancias con la finalidad de que se determine transparencia y se ejecuten las acciones pertinentes por parte de la Asamblea Nacional, con el único objetivo de garantizar la designación transparente de autoridades de control. Por eso, por supuesto que me opongo a todas las actuaciones que realizó la consejera Verdesoto después de conocerse este bochornoso escándalo. Y hago un llamado a que se investigue a través de los órganos judiciales y políticos pertinentes. A su vez que en el propio CPCCS se encuentra tramitándose de forma pública, a petición del denunciante, de forma pública, no me estoy yendo en contra o no me fui en su momento en contra de ningún reglamento. La denuncia sobre la reunión de la consejera Verdesoto con el ex concursante Daniel Rodrigo. Y podemos escuchar esta contradicción de cómo dice la consejera Verdesoto que primero no se puede revelar la identidad de los denunciantes, pero ella misma emociona para que se lo reciba en comisión general, cuando eso no es una atribución del Consejo de Participación. Eso es una atribución de aquí, de la Asamblea, como órgano de control político o fiscalizador. Es por eso que ese día estuvieron aquí los abogados. Exponer la verdad y actuar en apego a la Constitución y la ley les incomodó y continuará incomodando, pues aún soy consejera del CPCCS porque así lo decidió la ciudadanía en urnas. Y he dicho en reiteradas ocasiones que la consejera Verdesoto se abstenga de votar en el proceso del concurso referido. Sin embargo, mientras el autodenominado presidente Andrés Fantoni lo permita y los consejeros Guarderas y Calvache lo secunden, el CPCCS no tendrá oportunidad de recuperar la institucionalidad que todos los siete consejeros y consejeras ofrecimos en campaña al país. Señoras y señores asambleístas, dejo en conocimiento mi verdad y la verdad sobre los hechos acontecidos con la finalidad que ustedes, como autoridades fiscalizadoras, tomen cartas respecto a estas presuntas irregularidades y los concursos que se desarrollan en el CPCCS se garanticen con procesos transparentes y probos. Gracias, señora presidenta. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, consejera Bonifaz. Tiene la palabra la consejera Saltos, Yadira Saltos. Sí, muchísimas gracias, señorita presidenta, señores asambleístas. Bueno, atendiendo el llamado a esta comisión, comparecí exactamente el 21 de marzo de este año, fecha en la que no compareció la consejera Johanna Verdesoto, aun cuando se encontraba acá en la ciudad de Quito, e incluso aun cuando ese día tuvimos sesión del pleno y ella asistió tranquilamente a la sesión del pleno. Sin embargo, no asistió a darle las explicaciones necesarias en ese momento al país. Efectivamente, la denuncia que trasladé el 15 de marzo a esta mesa legislativa, presentada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por los ciudadanos, más allá de que, digamos, los jóvenes repetitivamente, son los ciudadanos abogados profesionales, Sebastián Muriel Nogales y Mateo Sebastián Méndez Escobar, denuncia que fue presentada por ellos el 13 de marzo del 2024 contra la consejera Johanna Verdesoto. En esa presunta, en lo que presuntamente había incurrido la consejera, lo determinaba el artículo 45, numeral 2 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
social. Esto es mantener conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones dentro del concurso de méritos y oposición de la primera autoridad de la Defensoría Pública, donde en las fotografías se veía que aparecía reunida con uno de los postulantes. Sobre el hecho denunciado, esta consejera continuó tomando acciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y con un memorando número CPCCS-CBS-2024-0079M con fecha 21 de marzo dirigido al magíster Pablo Alberto Sampertegui Fernández, secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, solicité se certifique si la referida denuncia fue admitida y calificada a trámite conforme el reglamento de denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Atención o requerimiento que no fue atendido por el mencionado secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Igualmente, nuevamente solicité, insistiendo sobre el pedido con memorando CPC-CS-CBS-2024-0084-M con fecha 26 de marzo del 2004. Nuevamente la insistencia ante el pedido de que se me certifique qué se había hecho con la referida denuncia en razón de que tampoco había recibido respuesta. Nuevamente vuelvo a realizar otra, conmemorando CPCC-CTTL-CC-2024-0362M de fecha 27 de marzo, el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción manifiesta que lamenta no poder dar atención a mi requerimiento en base a garantizar el cumplimiento normativo vigente aplicable. Es decir, no estaba siendo atendida, en este caso como consejera, por el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Posteriormente, nuevamente vuelvo a insistir, conmemorando CPCCS-CBS-2024-0091-9 de 4 de abril de 2024, donde insistí manifestando que el mismo no se contrapone a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del reglamento de denuncias del Consejo de Participación Ciudadano relacionado con la reserva y naturaleza de la investigación. Y expresé nuevamente en el documento que negar mi petición limita y obstaculiza mi atribución de solicitar la información que considere necesaria para el cumplimiento de mis funciones. Es decir, tuve que realizar 3 requerimientos con varias fechas para saber qué trámite se había realizado en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del propio Consejo en relación de la denuncia efectuada por los señores abogados contra la, en este caso, la consejera Verde Sot. Efectivamente, luego de tantas insistencias, 2 meses, de haber transcurrido 2 meses, con fecha 29 de abril, el secretario procede a enviar la información correspondiente a través del sistema Lotus, en este caso, indicando que la denuncia ya fue atendida por la Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica el 19 de marzo del 2024, iniciándose el trámite que prevé el reglamento de gestión de pedidos y denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción. Y en tal razón, ya nos comunicó o comunicó a tanta insistencia a esta consejera que se asignó un número de expediente a esta denuncia contra la consejera Verde Soto, la número 079-2024, así como el estudio y trámite correspondiente a un técnico de área. Finalizando en dicha instancia, el expediente fue trasladado ya finalmente a la Subcoordinación Nacional de Investigación el 1 de abril del 2004, en donde en esa fecha responde que se está tramitando conforme la normativa legal vigente. Hasta la fecha, es decir, en el mes de junio han transcurrido marzo, abril, mayo, junio, 4 meses en donde todavía no hemos atendido en el pleno respecto a la investigación que por obligación, de acuerdo al reglamento de denuncias, tiene que haber sido tratado este hecho de investigación.
Por otro lado, en sesión extraordinaria número 25 del Pleno del Consejo, el 1 de mayo, se trataron dos recusaciones en contra de, en este caso, por los ciudadanos Mauricio Ayala Monar y Hugo Alejandro Andrade Arciniegas, en contra de la consejera Joana Verde Soto del Salto, sobre sus actuaciones en el concurso para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Igualmente hoy volvimos a tratar nuevamente un proceso de recusación en contra de la consejera realizado por Pavel Paredes Almeida, donde se procedió al archivo, en este caso por la mayoría del pleno. Ya sabemos que hay una mayoría de 4 y una minoría de 3, es decir que se han venido archivando cada una de las recusaciones. La consejera Verde Soto, yo le quiero recordar a la consejera Verde Soto que en su intervención nos nombró reiteradamente a esta consejera, le quiero recordar que desde el momento que asumimos funciones como consejeras y consejeros en las urnas, no como la consejera más joven, pero sí como la consejera más votada del país, con esa representación moral que me caracteriza y ética, nos prohíbe la ley de mantener reuniones de ninguna naturaleza. ¿Acaso usted, señora consejera, por supuesto, entiendo que conoce que es imposible reunirse con algunos o con, en este caso, con un participante que ciertamente procedió ya a la renuncia y que el día de hoy fue tratado? Sin embargo, usted debería explicarle al país y desvirtuar la razón dónde y cuándo se reunió y no intentar asumir, confundir y decirle a los ciudadanos que efectivamente estuvo en un curso y que luego se reunió y yo no escuché nunca argumento alguno, y es justamente en el marco de la obligación que tenemos los consejeros y consejeras de tramitar denuncias que atente con la transparencia y lucha contra la corrupción, es que esta consejera procedió conforme la ley y puso en conocimiento, en este caso de la Asamblea Nacional, y también puse en conocimiento y solicité el trámite respectivo, en este caso a la Secretaría de Transparencia y Lucha a la Corrupción, como lo acabo de mencionar, ya 3 meses sin que se nos informe el Pleno qué ha sucedido con la investigación respectiva. Le recuerdo, señora consejera, que la reserva del nombre debe ser solicitada por los denunciantes, conforme lo establecido el artículo 17 y 20 del reglamento de denuncias. En todo caso, si así fuera, son los denunciantes, los afectados, o los que presuntamente podrían ser afectados, los que deberían reclamar la develación que usted hace mención que supuestamente se ha hecho de los nombres y que efectivamente esto fue conocido por el país en todas y cada una de las redes sociales. Hasta aquí mi intervención, señorita presidenta, señores asambleístas, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio, y gracias a cada uno de los compañeros consejeros también. Muchas gracias, consejera Saltos. Sobre este punto en particular, ¿tiene algo que decir, presidente Fantoni? Sí. Como había indicado al inicio de mi intervención, sobre esta denuncia a la consejera Verde Soto, vamos a escuchar a los señores consejeros y luego, en un segundo momento, vamos a dar lectura de la denuncia al consejero Fantoni, que ha sido de conocimiento público. En este momento le pido únicamente que se ciña a las denuncias presentadas contra la consejera Verde Soto. Sí, muchísimas gracias, señorita vicepresidenta, señor vicepresidente, todos los asambleístas, a los medios, a las personas que nos siguen de forma telemática, solo para mostrar un poco las acciones de la parte administrativa que ha hecho este consejero y la presidencia. Hemos enviado directamente a la Fiscalía General del Estado, por medio de la Coordinación General Jurídica, consta la solicitud de cada una de las acciones e impulsos que se ha remitido de forma inmediata y cumpliendo cada uno de los tiempos como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además que existe otra denuncia por parte de la comisionada, que son los que llevan los concursos del Consejo de Participación Ciudadana y no nosotros los consejeros, de la comisionada en la sesión extraordinaria número 22, en el cual denuncia a la señora consejera Nicole Bonifaz, la señora Tania Elena Chamorro Paltín, comisionada ciudadana de selección de oposición y méritos para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Esto consta en actas y dice: si se alinean
la presidenta, conversamos. Aquí está mi compañera Gabriela Cadena, estuvo conmigo y escuchó, y no me van a dejar mentir. ¿Qué significaba eso? Que se alineen con la presidenta Nicole Bonifaz. No lo sabría decir. No, nunca más tuvimos una conversación después de eso. Entonces, esta denuncia está en la Fiscalía General del Estado, en el cual fue entregada y se corrió traslado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y esto reposa ya en un impulso de investigación de la misma. Eso es todas las actuaciones que se han realizado, cada una de ellas está, como lo dijo, bien lo dijo la consejera Yeira Saltos, se encuentra en la Secretaría Técnica de Lucha contra Anticorrupción, de Transparencia y Lucha Anticorrupción, y se está tramitando, también he solicitado una actualización de la misma, pero como sabrán, eso es de carácter reservado y puede ser sujeto algún tipo de sanción. Hasta aquí, señorita presidenta. Recibida la información, consejero Fantoni, en este momento proceden las preguntas de los señores asambleístas. El derecho a la réplica, consejera Bonifaz, sin embargo, justamente de lo que acaba de indicar el presidente Fantoni, en esta mesa no vemos la relación específica con el caso de la consejera Verde Soto. Más bien, tendría que remitir la información de manera oficial, no creería que los asambleístas no vamos a realizar preguntas sobre ese tema. Sin embargo, si quiere decir algo, tiene abierto. Gracias, presidenta. No voy a decir nada. Abro el debate. Existe una solicitud de uso de la palabra de la asambleísta Sofía Spin, presidenta. Y el asambleísta Vela y el asambleísta Rogel también han sacado la palabra. Habilitamos su micrófono, asambleísta Spin. Si nos ayuda desde su dispositivo, por favor. ¿Me escucha, señor secretario? Le escuchamos adecuadamente, asambleísta. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras asambleístas, presidenta de la Comisión de Fiscalización, miembros consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, ciudadanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Primero, quiero decirle a todos los que nos siguen por redes sociales que hacer una denuncia ciudadana es un derecho legítimo de todos los ecuatorianos. Que ningún ecuatoriano se amilane en el momento en que quiera hacer una denuncia, y más si la quiere hacer en la Comisión de Fiscalización. Esa es nuestra labor. Aquí estaremos pendientes de cualquier denuncia que quiera hacer la ciudadanía. Que ninguna denuncia sea echada de menos. Eso es importante en primer lugar mencionar. Segundo, es también importante mencionar que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana son funcionarios públicos, sujetos a escrutinio público. Así que es nuestra labor, y no pueden coartar aquello, nuestra labor de fiscalizar. Por lo tanto, considero correcto que los dos abogados jóvenes que hace más de un mes comparecieron a la Comisión de Fiscalización lo hayan hecho, y abro las puertas para que quien desee hacerlo continúe viniendo a la Comisión de Fiscalización. Las preguntas para la señora o señorita Verde Soto, consejera. Con toda su exposición, a la señora Verde Soto, a la consejera Verde Soto, ¿confirma usted que la reunión que generó la foto que ha sido cuestionada fue en el Hotel Marriott de la ciudad de Quito? Señora presidenta, si le puede por favor explicar que le voy a hacer preguntas y respuestas, la modalidad. Por favor, respóndale a la asambleísta Sofía Spin. Gracias, señora asambleísta, por su pregunta. Vuelvo y repito, yo no he mantenido reunión con el ex postulante. El momento que usted hace referencia en el Hotel Mario fue a una capacitación que asistí en calidad de asistente. Señora consejera, pero las fotos demuestran que hubo una reunión. Son dos momentos, ¿verdad? Hay una que es en una oficina. Por eso preguntaba si esta reunión en una oficina fue en el Hotel Marley. Y mi pregunta, para redondear la pregunta, ¿cuál fue el propósito suyo de reunirse con un candidato a defensor público, más en específico con el señor Daniel Frías, en plena sustanciación del concurso? Asambleísta, no me he reunido con el ex postulante Daniel Frías. Señora consejera, es importante, y esto va a quedar grabado en las investigaciones que han sido puestas en la Fiscalía General del Estado, y en su momento esto va a tener que ser investigado. Recuerde usted que aquí también nos debemos con la verdad al pueblo ecuatoriano. ¿Quién la invitó a este evento académico al que usted se refiere, consejera Verde Soto? La persona que me invitó a este evento académico fue la doctora Tatiana Ordeñana, presidenta del Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Ecuador. Gracias, señora consejera.
el señor Pavel Paredes Almeida ha presentado una recusación en su contra el día de hoy, debido a que usted, eso es lo que se ha conocido, ha mantenido unas relaciones con uno de los miembros del concurso. Por lo tanto, había conflicto de intereses. ¿Se excusó usted de votar en la resolución sobre su recusación o hizo valer su voto a sabiendas de que no podía votar? Fundamente, ¿por qué votó a favor de sí mismo? Señora asambleísta, muy amable por su pregunta. En efecto, el día de hoy conocimos otra recusación que es un copia y pega de las recusaciones anteriores por los mismos hechos. Cabe recalcar que todas las recusaciones fueron archivadas como corresponde. Incluso en las recusaciones anteriores, esto fue archivado por votación unánime. Señora presidenta de la comisión, por el momento no tengo más preguntas. Me guardo el derecho a volver a intervenir. Muchas gracias, asambleísta Spin. Tiene la palabra el asambleísta Rogel. Buenas tardes, señora presidenta, estimados comisionados, señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Tengo dos preguntas a dos consejeros y luego una reflexión final. Voy a hacerlas de recorrido y luego para que las puedan responder. La presente pregunta es para la consejera Nicole Bonifaz. ¿Existe algún recurso administrativo, judicial o constitucional que se haya iniciado en contra de los consejeros? El otro tema, ¿es tan difícil ponerse de acuerdo para elegir a un candidato que tenga probidad en un puesto? Para la consejera... Asambleísta Rogel, usted ya hizo las preguntas a la consejera Bonifaz. Sí. Ya, por favor, que la consejera Bonifaz le conteste y luego usted continúa con las preguntas a la otra consejera. Okay, de acuerdo. Tiene la palabra asambleísta Bonifaz. Gracias, presidenta. Asambleísta, la primera pregunta es si es que existe ya algo interpuesto por mí. ¿Algún recurso administrativo, judicial, constitucional? Sí, tengo por el momento una acción de protección en contra de la remoción de los cuatro consejeros de mi presidencia. Sí, okay. Que fue la audiencia fue el día jueves 30 de mayo. Y su segunda pregunta era... Considerando que usted ya estuvo la vez anterior e incluso pudimos preguntar sobre cuánto tiempo llevará el tema de elección, y una de sus respuestas que fue que sería muy breve o lo más pronto posible. Sin embargo, la pregunta es, ¿es tan difícil ponerse de acuerdo al interno para que tenga la probidad notoria cabida en esta elección? Bueno, recordemos que también una de las cosas que alegan los consejeros al momento de mi remoción, o una del por qué me removieron, es la designación de autoridades. Vamos 2 meses ya con un nuevo presidente, autodenominado presidente, y todavía no tenemos defensor público. Cuando yo estuve aquí, lo dije, pueden ser en 2 semanas porque ya teníamos los concursantes, ya estaba un proceso avanzado y eso es algo que, como bien lo ha dicho la consejera Verde Soto, también lo lleva adelante la Comisión Ciudadana de Selección. Así que tampoco es algo que se pueda ir en mi contra para removerme, uno. Y hemos visto, hemos hoy conocido las apelaciones, que ya estaba en verdad muy pasado, creo que eso ya debimos haberlo conocido hace más de 2 semanas, incluso las mismas impugnaciones, y fui muy clara el día de hoy en el pleno, diciendo que no hemos conocido todavía un informe jurídico que avale todas las actuaciones y de hecho las impugnaciones archivadas, las 16 impugnaciones archivadas a todos los candidatos del concurso, ya que la última vez no se aprobó un informe jurídico que fue incluso firmado por una persona con conflicto de interés, ya que también fue una de las personas cesadas de la anterior Comisión de Ciudadana de Selección de la Defensoría Pública. Entonces tampoco se ha dado conocimiento a este nuevo informe jurídico por alguna nueva persona. Y como digo, no hemos conocido nada. El día de hoy se conocieron las apelaciones, se declaró en sesión permanente, así que por ese lado no es tan difícil, ya que existen impugnaciones, apelaciones son fases del mismo concurso, existe la Comisión Ciudadana de Selección, pero aún así seguimos, o al menos yo también desde este despacho a la espera. La siguiente pregunta es para la consejera Yadira Sal. En la última ocasión en la que usted estuvo presente, yo le había preguntado si usted conoce al ciudadano Ulises Fajardo y que si era coincidencia que el señor se encontraba en la Dirección Provincial del Oro. Usted me había dicho que sí, que efectivamente es una coincidencia. Quiero preguntarle en esta ocasión si usted conoce al ciudadano Manuel Guajala y a la ciudadana Verónica Reyes Mejía, y si tenía un tipo de relación. Claro, Manuel Guajala es mi esposo, a la otra persona no la conozco. Ya, señorita... no la recuerdo. Ya, señorita presidenta, me gustaría que por favor esto quede en actas y realice una solicitud al señor Contralor General del Estado, donde se detallen las fechas de inicio, fin de gestión, ascenso y movimientos administrativos del señor Manuel Guajala al defensor público, del señor Ulises Fajardo y al gerente del Servicio de Rentas Internas, de la señora Verónica Reyes Mejía. Y finalmente quiero hacer una reflexión final. Cuando en el 2008 se
buscaba las razones para crear una nueva función del Estado, como es la de participación ciudadana, en la que se argumentaba que los ciudadanos necesitaban estar respaldados, representados, pero lo que vemos actualmente es una guerra de boicots internos. Es impresentable lo que está sucediendo en esta función importante del Estado. Eso da cabida a lo que algunos argumentamos, que la real participación ciudadana se da únicamente cuando no está burocratizada y cuando existe un afán de necesidad común. Cuando no ocurre esa condición y existe un juego de intereses, ocurre lo que ocurre. En este contexto yo quiero manifestar mi exhorto para que se elija lo más pronto posible, y lo que cabe aquí es que se elija a quien tenga la probidad notoria. Hasta aquí, señora presidenta. Muchas gracias, asambleísta Rogel. Tiene la palabra el asambleísta Vela. Muchísimas gracias, señora presidenta, compañeros comisionados. Yo me voy a robar un minuto de mi tiempo para preguntas, para estar de acuerdo con mi compañero. Lo que estamos viviendo aquí, pueblo ecuatoriano, es una vergüenza. Y lo tenemos que decir desde la Asamblea, que tampoco es el ejemplo, porque también nos ha pasado. Pero lo que está pasando, señores consejeros y señoras consejeras, con participación ciudadana, nos hace creer que fue la peor decisión posible, porque en vez de generar un proceso participativo, han generado un proceso de pugna interna que tiene definitivamente intereses particulares. Y yo no estoy de acuerdo, no es que no nos llevamos ni vamos a ponernos enemigos, con que esta comisión tiene que recibir todas las denuncias ciudadanas. Hay que recibir las denuncias ciudadanas, pero las que tienen fundamento. Y antes de la denuncia ciudadana está la parte legal. Por eso en mis preguntas voy a argumentar esto. Tampoco es que los comisionados o los asambleístas nos ponemos de un lado y otro. En mi caso soy, sí, un representante ciudadano, y por eso digo claras las cosas. El país lo que necesita es un defensor público coherente, sensato y sin rabo de paja. Pare de contar. No lo pueden hacer. Digan que no lo pueden hacer. Y por eso empiezo mi intervención pidiendo que la próxima comparecencia sea a la presidenta de la Comisión Ciudadana del concurso defensor. Eso es lo que tenemos que escuchar. A la presidenta de esa comisión. Porque si no, voy a seguir escuchando aquí a las señoras y al señor de Participación Ciudadana, a los señores consejeros, decir, nosotros no elegimos, pero sí estamos imponiendo ciertas cosas que no funcionan. Voy con las preguntas. Estimada consejera Yadira Saltos, mi pregunta es, ¿por qué usted cree, porque usted nos trajo la denuncia, también conversó con los abogados, ¿por qué no se presentó en fiscalía la denuncia por parte de los abogados jóvenes, ilustres, que además deben ser el futuro de la patria? ¿Por qué usted cree que no la presentó en fiscalía? Esa pregunta debería responderla los señores abogados. ¿Por qué no presentaron la denuncia a la fiscalía? La investigación en este momento está en la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ya ha transcurrido, como le dije, aproximadamente 4 meses. El informe que salga de esa secretaría tiene que salir con una recomendación si va a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado o, en su caso, también a la Asamblea Nacional, que ya lo estamos tratando. Entiendo que a la brevedad posible se tratará en el Pleno y se revisará la recomendación respectiva en caso de que así lo haya determinado esta secretaría. Muchísimas gracias. Usted ha respondido a mi segunda pregunta. La segunda era si hay ya en trámite algo de esta denuncia o no. Usted me dice que sí. Y me ha respondido además que hay un orden competente, que es el propio Consejo de Participación Ciudadana. Consejera Verde Soto, primero reconocer que esté aquí. La última vez no pudimos tenerla. Yo quiero hacerle varias preguntas rápidas. La primera, usted dice que no hubo reunión. ¿Hubo coincidencia? Porque yo veo fotos. Y aquí tuvimos una discusión en la primera comparecencia en la que no estuvo. Porque al ser periodista, yo no reconozco a los medios de comunicación, o no reconozco a las redes, a cualquiera, como medio de comunicación. Hay una gran diferencia entre un medio de información y un medio de comunicación, y se llama la responsabilidad de lo que publicó. Sin embargo, gracias a esas fotos, se dice hubo una reunión. Yo voy a insistir, ¿fue coincidencia que usted se topó con un señor que estaba de candidato y postulado para el concurso del defensor público? Gracias, señora asambleísta, por su pregunta. Exactamente, como lo ha dicho usted, fue una coincidencia en el Centro de Estudios Jurídicos del Ecuador. Yo no estoy en un lugar privado, yo no estoy recibiendo dinero, yo estoy en un centro de estudios. ¿Por qué se habla de un hotel? En el Hotel Marriott, señora asambleísta, fue el evento académico al cual yo asistí. Correcto. Ahora, yo veo dos fotos, una en una sala y otra en una recepción. Esos dos momentos, si usted se permite decirme, ¿a qué ocurren? El primero es la recepción, el segundo es la sala, porque eso tal vez nos permite determinar si hubo o no hubo la reunión. Señora asambleísta, no hubo tal reunión. Yo fui invitada por la doctora Ordeñana, quien es la presidenta del Centro de Estudios Jurídicos del Ecuador, a ser ponente en dicha capacitación que se realizó en el Hotel Marriott. Yo fui a ver esta invitación que está
constando en cada uno de los documentos de respaldo, mas yo no he organizado ninguna reunión. Es más, cuando yo llegué al Centro de Estudios Jurídicos del Ecuador, no se encontraba el ex postulante. Él llegó después. Yo, como persona educada, como persona cordial, lo que hice fue saludar y retirar. Eso fue todo. Estas fotos son, entiendo entonces, del sistema interno del local donde se dio aparentemente este tema de capacitación. O sea, son cámaras del local, no es que alguien las tomó y luego las publicó. Es un lugar público, el centro de estudios, vuelvo y repito, yo no estaba en un lugar privado y recuerdo las fotografías, veo que provienen de una cámara porque se ve distorsionado, ya que como todo lugar público tiene cámaras. Correcto. ¿Por qué usted cree? Porque he visto en la documentación, se ha citado a los dos jóvenes abogados al Consejo de Participación Ciudadana en Comisión General, pero no van y tampoco se ha presentado la denuncia en Fiscalía. ¿Por qué usted cree que no se presenta la denuncia en Fiscalía y tampoco se acuden al Consejo de Participación Ciudadana? La verdad que me hubiera encantado que los abogados asistan a esta Comisión General en el que yo presenté mi excusa para conocer ese punto del orden del día, ya que quería que mis compañeros consejeros lleguen a la verdad. Sin embargo, los abogados mencionados no acudieron a dicha Comisión General ni tampoco han puesto la denuncia ante la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General del Estado. Quiero irme al tema de las recusaciones. 3, ¿cuán importante es su voto y por qué la recusan a cada rato? ¿Y las recusaciones tienen que ver directamente con el mismo tema? Exactamente, señor asambleísta, las recusaciones son un copia y pega del mismo hecho mencionado. Y voy a terminar con esto. Desde su visión, ¿por qué no tenemos defensor público hasta ahora? Señor asambleísta, quiero que sepa que yo he estado de acuerdo en dar continuidad a los concursos públicos de méritos y oposición. Sin embargo, tenemos a una autoridad prorrogada en la Defensoría Pública por muchos años. Me permito, señor asambleísta, con el respeto de todos los de ustedes, este concurso ha sido suspendido por varias acciones de protección. Acciones de protección que fueron presentadas por funcionarios de la Defensoría Pública de nivel jerárquico superior. Eso debería preocuparnos, señores asambleístas. ¿Cómo que propios funcionarios de la Defensoría Pública que ocupan el cargo de nivel jerárquico superior presentan varias acciones de protecciones y han dado la suspensión del concurso a defensor público? Aquí tengo, señor asambleísta, un documento que yo remití a la Asamblea Nacional de un informe de hallazgos. En este documento se certifica que un postulante utilizó documentación falsa. Yo remití esto a la Asamblea Nacional y fue recibido en la Asamblea con fecha 21 de febrero del 2024. Aquí está el recibido, señores asambleístas, de un informe de hallazgo de un postulante que presentó documentación falsa. Hasta el día de hoy tengo respuesta, señores asambleístas. Me parece que esto también debe preocuparnos a esta mesa legislativa. Voy a pedir, por favor, que se incluya el documento mencionado por la consejera. Y si me permite, señora presidenta, estoy en el tiempo, me gustaría hacer una pregunta al señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, señora presidenta. Gracias, consejera Johanna Verdesoto. Señor presidente, yo tengo 3 preguntas directas sobre este tema. La primera, ¿hay tiempos, al igual que en asamblea, al igual que en toda institución, hay tiempos para acoger estas denuncias? Porque aquí yo sentí como que se está demorando este tema de transparencia y control de veeduría ciudadana. ¿Hay tiempos, estamos dentro de los tiempos o realmente están demorando el tema de este informe? Sí, bueno, como comprenderá, gracias, querido asambleísta, un gusto. Es importante enfatizar primero que una de esas autoridades de control es la fiscalía, y eso es autónomo. Nosotros no tenemos ninguna competencia dentro de las investigaciones. Lo que sí tenemos tiempo es al momento que la Fiscalía General del Estado nos solicita la información. Nosotros hemos enviado todo en el rango del límite de los tiempos, hemos entregado de forma inmediata, y también esto reposa en la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción. La otra es, se pide mucho que aparentemente la persona acusada se retire de las votaciones. Reglamentariamente, mientras no haya una sanción ni ustedes interna o una sentencia externa, ¿hay motivo para que cualquiera de ustedes, como consejeros de Participación Ciudadana, frente a una denuncia, se retiren de votaciones, no conozca algún proceso? Bueno, nosotros, bien lo decía, no sé qué asambleísta, no recuerdo, somos funcionarios públicos, creo que la doctora, y estamos sujetos a análisis y seguimiento de la Contraloría General del Estado.
Eso tenemos las observaciones, lo cual estamos en fase de seguimiento y está la Contraloría en una auditoría interna para hacer la revisión de las acciones de cada uno de los funcionarios. Y me disculpa si puedo agregar un tema a su pregunta de la doctora Joana Verde Soto, ¿por qué la demora? Una de esas es la injerencia en la parte judicial, pero otra también y muy importante son las recusaciones. Recordar que cuando existe una recusación, manda el COA inmediatamente a paralizar el concurso. ¿Y cuántas recusaciones? No sé si me ayudan, aproximadamente tengo entendido más de 10, si es que la memoria no me falla así tan rápido, más de 10 recusaciones. Y en el caso de la doctora Joana Verde Soto, creo que ha tenido, bueno, acaba de llegar otra recusación más, me están pasando en este momento. Entonces lo que hace es torpedear el concurso, no sé con qué fin, bien dice la consejera Verde Soto, copia y pega, y hay que ver con qué intereses se hace este tipo de acciones. Me recuerda a los momentos de transmitir fútbol en vivo, estamos y acaba de llegar una nueva recusación. Voy a terminar con esto, presidente. ¿Qué le dice al país? ¿Vamos a tener algún momento defensor público o vamos a seguir encargando? Solo para conocimiento, el día de hoy estábamos tratando en una sesión extraordinaria, si no me equivoco, la 026, cada una de las apelaciones de las impugnaciones, pero como se alargó y teníamos que asistir, obviamente somos muy respetuosos de la función legislativa, asistir a esta comparecencia, no pudimos culminar la fase de verificación y tratamiento y sustentación, de cada una de las apelaciones e impugnaciones, por eso no pudimos terminar, pero como lo dijo la consejera Bonifaz, nos declaramos en sesión permanente y lo podemos hacer en cualquier momento. Muchísimas gracias, yo termino con esto y muchas gracias por el derecho de la réplica. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta García. Asambleísta Adriana García, estamos habilitando su dispositivo, si nos ayuda desde su terminal e iniciar su intervención. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias señora presidenta, señores comisionados. Asambleísta, quizá nos puede ayudar. Tenemos registrado en sala dos dispositivos a su nombre, si nos podría ayudar habilitando únicamente uno, eso está generando el retorno y los inconvenientes de transmisión. Ya, me espera un momento, por favor. Por favor, mientras tanto le vamos a dar la palabra al asambleísta Lenín Barreto. Ya está, señora presidenta. Tiene que pagar un dispositivo. Ya, señora presidenta, ¿puedo continuar? Sí, ya está. Continúe la asambleísta García. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores del Consejo de Participación Ciudadana y el pueblo ecuatoriano. Realmente, como dicen los compañeros, comparto el criterio de que es vergonzoso que han sido nombrados por la ciudadanía y no les están representando como se esperaba en estos momentos. Tanto así que el Consejo de Participación Ciudadana, desde que se fueron nombrados el señor Allen Berbera en mayo de 2023 hasta la fecha, está perdiendo la credibilidad. Mis preguntas van a ser para dos funcionarios. Consejo de Participación Ciudadana. La señora Verde Soto, por favor. Procedo con la siguiente pregunta. Señora Verde Soto, si usted tiene 11 reacusaciones, ¿usted me puede confirmar si usted cree que existe persecución política? Sí, señora asambleísta. ¿Por qué motivo indica usted que esto se ha convertido en una persecución política? Perdón, señora asambleísta, no escuché su pregunta. ¿Por qué motivo indica usted que se ha convertido en una persecución política? Señora asambleísta, me parece. Sí, la escuché. Gracias por su pregunta. Bueno, solo para aclarar que han sido 4 recusaciones que se ha presentado en mi contra por los mismos hechos. Ha sido un copia y pega de la denuncia de los jóvenes abogados que comparecieron a esta mesa legislativa. Señora Verde Soto, ¿me puede usted indicar si la foto en la cual a usted le están haciendo referencia tiene validez, tiene credibilidad, ya que en las primeras sesiones que se trató este tema, fue muy cuestionada la veracidad de esta foto? Señora asambleísta, tengo conocimiento que dichas fotos no han sido ni siquiera periciadas. Y la última pregunta, políticamente, ¿a quién responde usted? Tomando como referencia que internamente, por lo que se puede evidenciar en cada una de las sesiones, ustedes no están representando a la ciudadanía, están representando a una línea política. ¿Me puede indicar, por favor, a quién representa? Represento a los pueblos y nacionalidades, en este caso al pueblo Montubio, quien yo represento, y muchas gracias porque sé que me están viendo a través de los medios de comunicación y me hacen llegar sus mensajes de solidaridad. Joana Verde Soto no representa a ningún partido político y quizás por eso es la molestia. Gracias, señora Verde Soto. Mis preguntas van dirigidas ahora a la señora Nicole Bonifaz. Estimada Nicole Bonifaz, ¿me puede confirmar usted a qué línea política usted responde? Gracias, señora asambleísta. No respondo a ninguna línea política. Soy electa por la ciudadanía.
señora Nicole Bonifaz. Como usted tiene conocimiento, en todos los casos que se han generado preocupación por parte de la ciudadanía sobre la integridad en los procesos administrativos y la necesidad de fortalecer los controles que internamente existen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted fue presidenta y hace una evaluación interna de cuál fue el estatus cuando usted recibió extinción. ¿Por qué se siguen repitiendo los mismos casos de corrupción? ¿Cuáles fueron sus acciones? Más aún, ahora que se escucha sobre las denuncias de un carnet de discapacidad. Gracias, señora asambleísta. Gracias, señora asambleísta. Cuando asumí la presidencia a raíz de la destitución del expresidente Alem Herrera, al mes de haber asumido la presidencia, tuve una reunión con todos los consejeros y consejeras, sus asesores y el equipo, para poner en conocimiento cómo encontró el Consejo de Participación y que nos llevaría al menos de 6 meses evacuar toda la información o todos los documentos retrasados, que no solo venía de la administración pasada, sino esto es algo que viene desde el 2018. Desde mi presidencia hemos tratado de evacuar lo que más hemos podido. Lastimosamente, como lo dije la última vez también ante esta comisión, en marzo, no se cuenta con los recursos, no se cuenta con el talento humano. Entiendo que también se ofició por parte de la Comisión de Fiscalización ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos asignen los recursos. Nuevamente, inconveniente, le vamos a merecer, por favor, a la asambleísta Elena García, que está en dos dispositivos, nos ayude haciendo la desconexión. Hola. Buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Le escuchamos en este momento, asambleísta García. Va a proceder la consejera Bonifaz con la respuesta a sus preguntas. Se lo agradezco. Sí, asambleísta García. Como le comentaba, desde la última vez que estuve en esta comisión, entiendo que también se ofició al Ministerio de Finanzas para que nos dé los recursos necesarios para nosotros poder también contar con el debido talento humano para poder también evacuar todos los procesos que se tenían rezagados y por el momento también contamos con eso. Hasta ahí. Última pregunta a la señorita Nicole. En sus funciones usted estuvo 6 meses. Dentro de esas funciones existe una denuncia por la asambleísta actual Alexandra Castillo el 14 de febrero, en el cual indica que usted dentro de su periodo de gestión realizó 29 viajes. Refería así que vacaciones o por funciones específicamente. Quisiera por favor que me pueda explicar, tomando referencia de que es importante que considere que también hablamos de corrupción cuando no son utilizados correctamente las funciones en las cuales nosotros somos encomendados. Agradezco su explicación. Ya. Gracias, asambleísta. Qué bueno que me pregunta eso. Así puedo también dejar claro ante la Comisión de Fiscalización, los asambleístas y la ciudadanía entera, que en ningún momento me he ausentado o he vacacionado por 29 días. Todas las veces que salí fuera del país fueron por eventos institucionales en el mes de agosto para el Día de la Ecuatorianidad, donde estuve una semana con migrantes, porque recordemos que los consejeros también somos electos, no solamente a nivel nacional, pero también por votación en el exterior. Estuve también en diciembre por un evento ante la ONU, un evento de lucha contra la corrupción, en donde fue la única vez en donde dejé sí encargada la presidencia, ya que ahí sí utilicé recursos de la institución que fueron 2 días. En los otros días en ningún momento he usado recursos del Estado y nunca han sido por vacacionar, siempre por la institución, y nunca he dejado tampoco en acefalía la presidencia, para que quede claro eso también. Como es conocimiento, esto ya se encuentra en la Contraloría, quien también hará sus investigaciones y usted podrá sustentar acorde lo que refirió en su momento la asambleísta Alexandra Castillo. Esas son mis preguntas, concluyo, señora presidenta. Gracias. ¿Puedo pedir la palabra solo para una réplica? Sí, señora asambleísta, justamente como usted lo dice, en Contraloría se encuentran ya todas las investigaciones, nosotros ya somos sujetos de un examen especial en donde se ha verificado todo esto, incluso no solamente la asambleísta Alexandra Castillo en su momento me requirió información sobre estos viajes, sino también el asambleísta Jorge Chamba, en el cual él también me envió un oficio en donde me dijo que estaba muy bien presentada toda mi información y que
estaba todo rectificado en cuanto a mis viajes. Entonces, como usted lo dice, está en Contraloría, ya hemos pasado el examen especial, todo ha sido aclarado. Lo único que tenemos que hacer nosotros como recomendación de la Contraloría es ver una normativa, ya que no tenemos un reglamento en donde nos diga que no podemos sesionar en modalidad virtual. Por favor, antes de darle las palabras a los señores asambleístas, hasta que se pueda arreglar los temas de conexión, le encargo la presidencia al vicepresidente Alvarado. Acepto el encargo, continúe con la palabra, asambleísta Aguirre. Muchas gracias. Por favor, señor secretario, le solicito que proyecte las fotografías que fueron enviadas para iniciar con mis preguntas a la consejera Verde Soto. Consejera Verde Soto, solo quería aclararle que usted ha sido convocada ya por dos ocasiones a la Comisión de Fiscalización. En la primera ocasión, no sabemos por qué no vino. Quisiéramos saber por qué no vino. Señora asambleísta, en sus documentos de apoyo consta mi excusa que fue presentada antes de esta Comisión de Fiscalización. ¿Por qué no vino? Pero díganos, ¿por qué no vino? Tenía una agenda prevista y además de que esta comisión me notificó a medianoche, no eran horas laborables. A las 12 de la noche me llegó a mí la notificación para que asista a esta Comisión Ciudadana de Comisión de Fiscalización. Yo tenía que trasladarme a la provincia de Bolívar porque tenía mi evento de rendición de cuentas y presenté en la excusa la invitación donde indica que ya estaba organizado mi proceso de rendición de cuentas y tenía que cumplir con la ciudadanía. ¿Ya ese día rindió cuentas? Puesto que sí. O sea, el día viernes, porque fue en otra provincia. En la provincia de Bolívar fue el evento de rendición de cuentas. Pero nosotros la convocamos el miércoles. Necesita 2 días para ir a la provincia de Bolívar. Tal vez sí, con las carreteras que están hechas pedazos, pero... Sí, señora asambleísta. ¿2 días para ir a Bolívar? Tenía reuniones previstas previo a la rendición de cuentas. Ese día existió una sesión del consejo, ¿cierto? Efectivamente. Sí pudo asistir al consejo, que está a 10 minutos, pero no pudo venir a la asamblea. Por favor, si puede prender su micrófono. Asistí presencialmente a las sesiones del pleno. Cabe indicar que esta consejera ha asistido a todas las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. No me está contestando la pregunta, señora consejera. La pregunta es muy sencilla. El miércoles usted tenía que venir a la Comisión de Fiscalización. Usted no vino porque dice que estaba en territorio, en una rendición de cuentas, que fue el viernes. El miércoles usted estuvo en una sesión del Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí o no? Estuve en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué no vino a la Asamblea Nacional? Tenía mi agenda ya prevista. Hubo una reinstalación a la sesión ordinaria. En ese momento yo ya me conecté en modalidad virtual debido a que yo ya tenía que cumplir mi agenda debidamente prevista. Bueno, eso quedará en la ciudadanía, 2 días para ir a la provincia de Bolívar. Consejera, estoy proyectando unas fotografías. Usted indicó que había un evento en el Marriott y es más, aquí usted nos indica un certificado. Le he pedido a mi equipo que verifique si es que eso es el Marriott. ¿Es el Marriott? No, señora asambleísta. Ese lugar es el Centro de Estudios Sociales Jurídicos del Ecuador. Ya. Usted está en esa fotografía. ¿Es usted? ¿Usted se puede reconocer? Sí, señora asambleísta. El señor que está saludando con usted, ¿quién es? Señora asambleísta, yo fui invitada por la señora Ordeñana, quien es presidenta del Centro de Estudios Jurídicos del Ecuador, a precisamente a una invitación que me hacía ella como ponente. Al yo ir a retirar esta invitación, llega el señor ex concursante, saludé por cordialidad y me retiré del lugar. O sea, esas fotografías son certeras. Por favor, si puede presentar la otra fotografía donde se encuentran sentados. Usted lo vio 2 veces al señor Frías. Una en el Marriott y otra en este evento, en este lugar, en este centro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas veces usted se encontró con el señor Frías? En 2 ocasiones en el Centro de Estudios Jurídicos del Ecuador. La capacitación fue en el Hotel Marriott. Ese es otro momento donde el señor Frías era uno de los ponentes. Al menos a mí no me ha quedado claro. Nuevamente le pregunto. Usted fue al centro de estudios mencionado y en este centro de estudios usted se encontró por casualidad con el señor Frías. Saludó con el señor Frías, usted se identifica, está con una blusa verde. Ese fue un día. Así es. Y otro día, completamente distinto, usted se volvió a encontrar en este centro con el señor Frías, como se encuentra en la fotografía, porque ahí usted está usando otra vestimenta. Exactamente. Se encontró 2 veces y no ha sido en el Hotel Marriott porque esto es en el Centro de Estudios Jurídicos del Ecuador. En ningún momento he dicho que ese lugar es el Hotel Marriott. Usted ha mencionado el Hotel Marriott. ¿En qué contexto? Sí, allí fue el evento
al cual yo acudí como asistente, al evento al cual yo fui invitada. Perfecto. Usted se ha encontrado dos veces con el señor Frías. La primera vez usted está parada y está saludando con él, como usted indicó, y la segunda usted está sentada manteniendo una conversación. Ahí está, sentada. En ese momento estaba mi persona y no es, cuando yo llegué no estaba la expostulante. Pero ahí está, yo lo que me refiero a las fotografías. Sí, pero permítame defenderme. Le escucho. El señor Frías llegó después y obviamente al verlo llegar, saludé, lo felicité por el evento realizado y me retiré del lugar. Pero ahí está usted sentada. Es que, vuelvo y repito, cuando yo llegué no estaba el señor expostulante. Él llega, saluda, se sienta, le expuse mi felicitación por el evento realizado y me retiré de dicho lugar. O sea, esa fotografía es cuando usted le está exponiendo la felicitación por el evento realizado. Sí, porque él fue también uno de los ponentes en ese evento. ¿Usted no conocía que el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana indica que no debería tener cercanía de ningún tipo con ninguno de los postulantes? Nuestro reglamento no me prohíbe saludar con absolutamente nadie. Yo no le estoy indicando respecto al saludo. Por lo mismo, señora asambleísta, me retiré del lugar. Ahí no se encuentra retirándose, ahí se encuentra sentada cómodamente y el señor también se encuentra sentado cómodamente. No podemos saber de qué estaban conversando y por eso le preguntamos a usted, ¿cuánto tiempo, porque sería que son cámaras de video, cuánto tiempo ustedes estuvieron conversando? Y luego le voy a preguntar de qué tema. No conversé con el señor a más de la felicitación que le di precisamente porque yo fui invitada por la doctora Ordeñana a retirar mi certificado y al ver llegar al postulante, al ex postulante, que yo no tenía conocimiento que él iba a llegar, lo que hice fue saludar por cordialidad, felicitarle por el evento y retirarme del lugar. Nosotros no podemos saber qué sucedió en esa conversación. Usted dice que únicamente le estaba felicitando. Sin embargo, aquí ha quedado evidenciado que esas fotografías son reales. Sí, porque que esas no fotografías tengo nada, no son truncadas. Que esas fotografías, en esas fotografías usted se reconoce como tal. En dos ocasiones distintas se habría encontrado con el señor Frías. En la primera habría saludado y en la segunda le habría felicitado por un evento. ¿Y usted no pensó que eso podría ser una causal para que le recusen, que pone en duda la transparencia del concurso? Porque la verdad a mí me queda la duda si es que usted le estaba felicitando o si estaban acordando algo sobre el concurso. Es su palabra versus la fotografía. Sí, yo digo que soy la de las fotografías precisamente porque no tengo nada que ocultar. Para mí fuera fácil decir no, son fotografías. Ahora con hoy en día tantos montajes que se ven en redes sociales, tranquilamente yo pudiera venir a decir a esta comisión que no soy la de la foto. Pero vengo a decir la verdad porque precisamente no tengo nada que ocultar, señora asambleísta. Sí, en efecto soy la de la foto, pero en ningún momento se me prohíbe que yo tenga que saludar con alguna persona, lo hago por cordialidad, yo soy así con todas las personas. Le entiendo, sin embargo, estar sentada en un lugar privado, porque un centro de estudios no es público o recibe recursos del Estado. ¿Puede contarnos si es que recibe recursos del Estado? Bueno, esas preguntas tiene que preguntarle a la presidenta de este centro de estudios. Yo desconozco. Hemos verificado dentro de las páginas oficiales y este es un centro de estudios privado. Es un centro de estudios privado, no recibe fondos públicos, es un lugar privado y usted se está reuniendo en un espacio privado con un postulante. Por coincidencia o no, eso es algo que no podremos saber. Sin embargo, esto ha tenido implicaciones negativa sobre el concurso del defensor público, porque ya puso en duda que se encuentre bien realizado el concurso. Y esa duda es la que se instala en la opinión pública y en la ciudadanía. Y por eso asumo que ha sido recusada. ¿Qué tan difícil es aceptar esa recusación para evitar que la duda esté permanentemente en los ciudadanos? Porque yo entiendo que el fin último de usted como consejera es garantizar la transparencia. Y si es que ya no existe una transparencia porque hay una duda razonable, ¿por qué las recusaciones usted simplemente no las ha aceptado? Yo me pregunto aquí por qué tanto el afán de que yo me recuse de conocer este concurso de defensor público. No entiendo cuál es el afán. He dicho en mi intervención inicial que ningún consejero, ningún miembro de la comisión de selección puede decir que Johanna Verde Soto ha interferido para favorecer a ningún postulante. El no participar dentro de esta designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, ahí sí estaría incumpliendo mis funciones, señora asambleísta. Porque hasta el momento de lo que conocemos, ningún consejero se ha reunido o se ha encontrado en dos ocasiones con un postulante en un lugar privado y a puerta cerrada.
Y eso es lo que ha traído una duda sobre el concurso. Y como ciudadana y como asambleísta, por supuesto que tengo la duda. Si ahí están las fotografías. No sé de qué hablaron. Usted dice que habrían hablado sobre un foro académico. Sin embargo, los ciudadanos no podemos saber. Y el fin último de ustedes como consejeros es evitar que exista ningún tipo de duda sobre este tipo de concursos. No sé quién le ha recusado, pero de lo que tengo entendido es por esto, por estas fotografías que no han sido trucadas, que son reales, donde usted se reconoce como tal. Mi segunda pregunta tiene que ver con la denuncia de la señora Judy Paucar sobre que usted le habría pedido que firmen un contrato de arriendo, una supuesta concusión, para que usted pueda recibir el bono de residencia, no sé cómo se denomina exactamente en el Consejo de Participación Ciudadana, el bono de residencia. Por favor, señor secretario, mandé unas fotografías también. La señora Paucar dice que usted... Ya van a proyectar. ¿De dónde le conoce usted a la señora Judy Belén Paucar Llanos? Señora presidenta de esta comisión, como lo dije en mi intervención inicial, esto es parte de una investigación previa y no van a, y ustedes no van a incidir en mí para que yo cometa un delito. Recordemos que cualquier difusión de información que se encuentre en fase de investigación previa será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Usted está siendo investigada por fiscalía por este tema? Así es, señora asambleísta. Desde el punto de vista político y tomando en cuenta que hemos tenido esta información, le solicito, por favor, señora secretaria, porque dentro de la investigación se dice que usted le solicitó a la señora Paucar y es lo que nos han hecho llegar, y yo no puedo ocultar esta información, que los asambleístas también la han recibido, que usted habría solicitado que se firme un contrato de arrendamiento. Y usted, en un, y por escrito, usted nos hace llegar, usted me acaba, alguien me hizo llegar esta carpeta. De su despacho, ya. De su despacho me hicieron llegar esta carpeta. Y en esta carpeta usted me envía la inscripción de contrato de arrendamiento de la señora Paucar Llanos, Johnny Belén y Joana Ivonne Verde Soto del Salto. Yo no le quiero hacer inducir a cometer un delito. Yo estoy leyendo lo que usted me presentó en una carpeta en esta sesión. Aquí está la carpeta presentada por usted y por su equipo. Y aquí hay la inscripción de un contrato de arrendamiento. Fecha de inicio, 1 de mayo del 2023. Fecha de terminación, 1 de mayo del 2023. Este departamento está ubicado en la calle Voz Mediano, N36B y calle Játiva, edificio Atenea, piso 9, departamento 906. Por favor, señora prosecretaria, le pido que haga la búsqueda en el registro de la propiedad de este departamento para saber a quién pertenece. A su disposición, señora presidenta. Un momentito para poder... Por favor, exactamente. No, deje eso, por favor, señorita prosecretaria. Ahí está el predio ubicado en la calle Voz Mediano, N36B y calle Játiva, edificio Atenea, piso 9, departamento 906. ¿A quién corresponde ese predio, ese departamento? De lectura a toda la información que tenga. Señora presidenta, se estaba, por la congestión del internet, se estaba refrescando la computadora, la página. Esta es la cédula catastral en propiedad horizontal para regularización, en nombre o razón social, Bosques Villena Javier Viterbo. El número de predio es el 35874705. La fachada, señora presidenta, que registra la cédula catastral en la página del municipio, es del edificio Atenea. ¿Sí puede mostrar esa fotografía de la fachada, por favor? Ah, ya, ok. Me dicen que el lado derecho de la ficha está. Aquí está. No sé si está. Sí, pues, no, quiere, le voy a proyectar. Es el edificio Atenea que se puede ver en la parte de aquí. No sé si se alcanza a usar. La anterior fotografía. Perfecto. Esa usted es la, nos... Perdón, señora presidenta, esa es la fachada y la implantación gráfica del lote es en la Voz Mediano. La dueña de este edificio y de este departamento no es la señora Paucar Llanos Judy Belén, conforme usted nos ha traído este contrato de arrendamiento, sino el dueño, conforme la ficha catastral que ha ingresado en este momento la señorita prosecretaria, el dueño es el señor Javier Bosques. ¿Usted desconocía que él era el dueño del departamento? Usted lo ha dicho, señora asambleísta, usted no me va a inducir a que yo cometa un delito. Sin embargo, aquí tengo un poder especial. En el mes de marzo, el señor que usted menciona
realiza un poder especial al abogado Freddy Ron, y yo aquí les pongo en conocimiento a los miembros de esta comisión para que puedan observar dicho documento que el señor que usted menciona deja encargado al abogado Ron con un poder especial de dicho departamento. Primer documento. Segundo documento, que tengo una copia, que es una autorización y aceptación, y por cuanto he manifestado que esto se encuentra en etapa de investigación previa, no lo voy a leer públicamente, pero aquí está, aquí existe un documento de autorización entre el señor Javier Bosques y la señorita Jody Belén Paucar Llano. Nuevamente, consejera Verde Soto, yo estoy dando lectura de los documentos que usted me ha traído, los que usted ha presentado, y usted ha presentado la cédula de la señora Judy Paucar, usted ha presentado el contrato de arrendamiento con la señora Judy Paucar, usted ha presentado dentro del contrato la prohibición de subarrendar y su uso, usted ha presentado todo lo que tiene que ver con la entrega-recepción, usted ha presentado los documentos, ha presentado que se encuentra inscrito en la notaría 59ª del Cantón Quito. Todo eso lo ha presentado usted. Usted ha traído esta información acá. Yo estoy dando lectura de aquello. Y por eso, al momento que usted me trae esta documentación, yo tengo dudas y hago las preguntas correspondientes. Y la primera duda que tengo es, ¿quién es esta señora Judy Paucar? La segunda duda que tengo es, ¿ella era dueña del departamento? Y conforme lo corroboran, no, ella no era la dueña, sino era el señor Javier Bosques. Tercero, mi pregunta es, ¿usted conoce al señor Javier Bosques? ¿Quién es el señor Javier Bosques? Porque él también sale mencionado en otras denuncias. ¿Qué relación tiene con el señor Javier Bosques? Porque también sale mencionado en otras denuncias. Inclusive se dice que él estaba presente en la reunión, en el encuentro en el cual usted se encuentra sentado con la señora, con el ex postulante Daniel Frías. Entonces todo tiene una concatenación y obviamente tengo preguntas con la información que usted me ha traído. Si es que usted no quería tratar este tema, no traía esta documentación a la comisión, no entregaba carpetas a todos los asambleístas y nosotros no hubiéramos hecho las preguntas como siempre se ha hecho en esta comisión. Cuando algo está en indagación previa, generalmente, es más, siempre, incluido un juicio político, no lo tratamos. Asimismo, pedí que no se dé lectura al tema de violencia intrafamiliar porque estaba en indagación previa, pero aquí es usted la que trae esta documentación y al momento que yo le hago preguntas, no quiere responderla. Entonces, aquí hay un error de su parte en traernos una documentación y dejarnos con la documentación a medio uso porque no tenemos respuestas sobre todo lo que yo he englobado. Sí, señora asambleísta, pero es que yo pongo esa documentación de respaldo porque también he visto que ustedes la tienen para su documentación de apoyo para esta asamblea, o sea, eso es público ya. Entonces, a lo que yo me refiero es que yo no puedo pronunciarme más allá por respeto a la autoridad competente. Lo que yo sí puedo decir es que esto es una denuncia falsa. Yo nunca he amenazado a nadie. Yo nunca he solicitado dinero a nadie. Señores asambleístas, yo soy oriunda de la provincia de Los Ríos. Toda mi vida la he realizado en esa provincia. Y ustedes como autoridades nacionales tienen el conocimiento que a las autoridades que somos de otra provincia tenemos este derecho al viático. Y ustedes también en la documentación de respaldo pueden ver un certificado del registro de la propiedad donde indica que Johanna Verde Soto no tiene bienes en la ciudad de Quito. Mis compañeros consejeros que son de otra provincia reciben este viático. ¿Por qué es conmigo tan... No entiendo, la verdad, tanto afán de quererme desprestigiar, señora asambleísta. No esta tengo comisión, bienes aquí en Quito, señora asambleísta. Esta comisión no tiene ningún afán ni contra usted ni contra otra persona de desprestigiarlo. Lo único... No, señora Verde, no tiene ningún afán. Aquí hemos recibido una denuncia con documentación y usted ha traído otra documentación para defenderse. Y la documentación que usted nos trae y que lo estamos haciendo pública es sobre un supuesto arrendamiento de un bien que no sería propiedad de la señora Judy Paucar, conforme lo dice la cédula catastral del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que lo hemos abierto en vivo y en directo. Esa denuncia existe y estamos tratando de tener respuestas ante estas dudas que no son de los asambleístas sino de la ciudadanía. No tenemos nada en contra suyo, queremos la verdad. Y para saber la verdad tenemos que hacer preguntas que incómodas le puede parecer. Sin embargo, aparece aquí como dueño el señor Javier Bosques. Y eso quedará dentro del expediente de esta comisión. Sobre ese punto no me voy a referir más. Y que sea la ciudadanía que saque sus conclusiones y esperemos que la autoridad haga las investigaciones correspondientes. Tercero, usted dice que si bien es cierto, no conocía al señor Daniel Frías, sí fueron compañeros de trabajo, que usted era asistente de ventanilla en el Cantón Montalvo cuando él era director de la Judicatura de Los Ríos. ¿Eso es cierto?
Él ingresó como director de la Judicatura de Los Ríos. Ya indiqué en mi intervención inicial que para eso yo ya estaba 3 años trabajando en el Consejo de la Judicatura de Los Ríos. Pero él fue director de la Judicatura de Los Ríos. Sí, es que desde que yo inicié al Consejo de la Judicatura pasaron más de 7 directores. Le entiendo. ¿En algún momento el señor Frías fue su jefe? Él fue director del Consejo de la Judicatura de Los Ríos. Yo fui técnica de ventanilla. ¿Qué es técnica de ventanilla? Recibir escritos de la ciudadanía. Esas eran mis funciones. ¿Quién era el encargado? ¿Quién era su jefe? ¿Quién era el jefe? Mi jefe inmediato era la coordinadora de la Unidad Judicial de Montalvo. ¿Quién era el jefe de la coordinadora de la Unidad Judicial de Montalvo? El director de la Judicatura. Tendría que usted hacerle esa pregunta a la coordinadora de la Unidad Judicial de Montalvo. O sea, yo puse claramente, señora presidenta, no sé si usted estuvo atenta a mi intervención. Estuve muy atenta inicial. Y por eso le hago las preguntas. Usted dijo que era asistente de ventanilla del Cantón Montalvo y que luego fue nombrado el señor Daniel Frías como director de la Judicatura. Sí, pero que para eso yo ya estaba 3 años trabajando previamente. Sí, esa parte también nos ha quedado claro. Usted ya se encontraba trabajando en el Consejo de la Judicatura, usted trabajaba en el Consejo de la Judicatura en la Unidad Judicial de Montalvo como asistente de ventanilla. Y el momento que se cambia de director, ese director se convierte en su nuevo jefe, porque no. Es el jefe de toda la unidad judicial. No es un inmediato superior, pero es el jefe de la unidad donde usted trabaja. No fue mi jefe, él fue director del Consejo de la Judicatura de Los Ríos. La dirección del Consejo de la Judicatura de Los Ríos tiene su oficina en la capital de la provincia, que es en el Cantón Babahoyo. Mis funciones eran en el Cantón Montalvo, de donde yo soy oriundo. ¿Y la dirección de la Judicatura no tiene competencia sobre toda la provincia de Los Ríos? Por supuesto, ¿no? Pero, señora asambleísta, yo era técnica de ventanilla. Era un puesto que yo gané un concurso en el año 2017. El señor Frías entra a trabajar después de 3 años. Yo no soy la que nombra directores del Consejo de la Judicatura. Por supuesto, yo le entiendo eso, señora consejera. No estoy diciendo jamás que usted lo ha nombrado. Usted era técnica de ventanilla, pero terminó siendo el director de la Judicatura y terminó siendo su jefe en algún momento. No porque usted así lo haya decidido, sino porque el Consejo de la Judicatura así lo decidió. Entonces, de cierta manera, tuvo una relación laboral voluntaria o involuntaria, pero una relación laboral al fin y al cabo. Otra pregunta, y con esto cierro la ronda de preguntas sobre este tema. ¿Usted qué opina sobre las denuncias que ha hecho la señora Inés Romero sobre la presunta revisión de un fallo en la designación del concurso de la Defensoría Pública? Señora asambleísta, con todo respeto, eso aún no ha sido tratado por el Pleno, no puedo adelantar criterio. Muchas gracias, consejera Verde Soto. Tengo preguntas para el presidente Fantoni. Presidente, ¿cómo usted está garantizando que el concurso para el defensor público no se encuentre viciado de algún tipo de oscurantismo? Es decir, que exista transparencia cuando se ha visto aquí unas fotografías y la consejera Verde Soto ha indicado que sí es ella. ¿Cómo usted puede velar que no exista una duda respecto a qué se habló en esa reunión? Sí, gracias, presidenta. Hemos sido el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana como máximo entidad, que es el Pleno, como máximo autoridad, hemos enviado y hemos trasladado de forma inmediata a las autoridades o entidades netamente de control y también a las entidades de verificación, análisis y seguimiento investigativo, como lo es la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción. Eso ya está, todos los impulsos enviados por la Fiscalía se ha enviado de forma inmediata, cumpliendo con los tiempos, y la información reposa en la entidad netamente de control. Esta entidad es la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Cuánto tiempo tiene para resolver? Porque aquí han mencionado que ya va 4 meses el tema en esa... Sí, mire, no sabría exactamente si está 4 meses, pero lo que sí le puedo indicar... ¿Me puede indicar cuáles son los plazos exactos que tienen la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para resolver este tipo de denuncias? Claro. Y las fases, sí, por favor. Esto primero llega a la Secretaría, se hace la investigación. Recordar que existen más de 700 denuncias que no se habían activado en los anteriores consejos de Participación Ciudadana. Hemos hecho con el consejero Verdugas una resolución para poder absorber todas estas que estaban represadas y estamos avanzando lo más rápido. ¿Puede indicar cuáles son las fases y los plazos? Sí, exactamente, no deriva tema de plazos. La fase es receta la denuncia, llega al Pleno, es enviada a la Secretaría Técnica y ellos harán de forma reservada, esto es también de carácter reservado, como lo denuncia, como lo dice los reglamentos y también la Fiscalía, y se hace la investigación pertinente. ¿En cuánto tiempo? ¿Necesitamos saber plazos o puede ser indefinidamente? ¿Pueden dejar la denuncia contra la consejera Verde Soto
10 años. No, no, además que recordar por el principio de subsidiariedad, cuando se enmarca una denuncia en las entidades de controles que tienen la potestad y la competencia, los informes del Pleno de Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción pierde la fortaleza porque hay que respetar al órgano regulador, que es la Contraloría y la Fiscalía. Nuevamente le consulto. ¿Hay un control que es el control judicial a través de la Fiscalía? Eso se está resolviendo en la Fiscalía, nosotros no tenemos intromisión. El control ante la Contraloría General del Estado, tampoco estamos haciendo ninguna pregunta al Contralor. Pero hay un control interno, que es a través de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Quienes recibieron la denuncia, ¿me puede decir en qué fecha y cuánto tiempo se van a tardar, según lo que dice la normativa, tanto la ley como los reglamentos, en resolver? Porque queremos saber cuándo la Secretaría Técnica nos va a dar una respuesta a los ecuatorianos. Se va a pedir una actualización de cómo va el informe y la investigación de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción, pero para ser enfático, y mis compañeros que están aquí conocen, que se llama el principio de subsidiariedad, que es el ente de órgano que tiene la competencia de verificación y tomar las medidas coercitivas del caso. ¿El reglamento dispone de un plazo, sí o no? Exactamente. A ver, nosotros tenemos aproximadamente 600 denuncias. Nosotros vamos a realizar una actualización, una verificación de cada uno de los trámites. Tenemos alrededor de 600, la consejera Bonifaz sabe, y eso es lo que está evacuando cada uno de los trámites. Eso sí, no vamos a hacer como antes pasó, que se trataba los que estaban en el presente año, sino también se iba evacuando los que tienen más de 8 o 10 años. Presidente Fantón, ¿cuántos días tiene la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para resolver una denuncia presentada? ¿Cuántos días? Es una pregunta muy sencilla. Enviaré una actualización a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción para que me pase el informe de la actualización. Y según el reglamento, ¿hay alguna? A ver, retomemos. ¿Hay alguna norma técnica que puede ser un reglamento quien verifica y quien dispone plazos? Recordar que sí existe el principio de subsidiariedad, que es el órgano competente, como es la Contraloría y Fiscalía, los que tienen la competencia de tomar medidas coercitivas sobre algún tipo de sanción. Cuando este informe o este avance de la Fiscalía o la Contraloría lleva ya la investigación por el principio de subsidiariedad, insisto, mis compañeros lo conocen también, el órgano hay que mandar, lamentablemente muchas veces se envía hasta archivo cuando ya consta en la Fiscalía General del Estado. ¿Quién nombra al secretario o secretaria técnica? El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién nombró al secretario técnico actual? Recuerdo en este momento, presidente Bonifaz, Cita Calvache, no recuerdo, pero tiene que tener más de 4 votos. Ya. ¿Quién es el secretario o secretaria técnica? El señor Semperti. ¿Me puede ayudar con los nombres completos, por favor? Pablo Semperti. Pablo Semperti. ¿Me puede indicar qué normativa le rige al señor Sempertegui para las actuaciones que él realice en sus funciones? A ver, es importante, como le digo, están recabando todos los elementos de convicción, están haciendo todas las acciones afirmativas, se está verificando la investigación, voy a solicitar una actualización, si es con gusto hacerle conocer a la Comisión de Fiscalización y Control Político para ver, no netamente, recordar que es de carácter reservado, y no puede dar los insumos actuales de cómo está el accionar. No, yo no le he preguntado sobre la denuncia. Yo lo único que le he preguntado es sobre la normativa. ¿Qué reglamento? ¿Qué reglamento le rige a las actuaciones del señor Pablo Semperti? El reglamento de denuncias, me imagino. ¿Se imagina o está seguro? No estoy seguro. El reglamento de denuncias. El reglamento de denuncias debe establecer plazos. ¿Nos podría ayudar con los plazos que establece el reglamento de denuncias para cualquier resolución de una denuncia presentada? Sí, como le digo, por principio de subsidiariedad, el órgano competente de hacer la investigación es la Fiscalía General del Estado o la Contraloría. Le solicitamos a usted que nos envíe por escrito el reglamento y la normativa, ya que ahorita no nos puede dar esa información, a pesar que sería fundamental para que la ciudadanía conozca. ¿Cuántas denuncias tiene la consejera Verde Soto dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Tengo entendido el tema de arrendamiento. Y el tema de la reunión que lo acabamos de proyectar, ¿está denunciado y está siendo investigado por la Secretaría Técnica de Transparencia o no? Tengo entendido que por pleno se envió a la Secretaría de Transparencia. Entonces habrían dos denuncias que están en tratamiento de la Secretaría de Transparencia. Usted como presidente, ¿considera que todos estos cuestionamientos, inclusive las fotografías en las cuales la consejera ha admitido que es ella, puede poner en duda ante la opinión pública el concurso de defensor público? Los tratamientos son unipersonales, pero sí enfatizar que los concursos los lleva una comisión ciudadana de selección, como ha sido claro cada uno de los consejeros. ¿Cuáles son
las acciones que usted está realizando para ya tener un defensor público que hasta el momento el Ecuador necesita? Insisto, y gracias por la pregunta, es importante enfatizar que el congelamiento no es por parte del Consejo de Participación Ciudadana, sino por los abusos de garantías jurisdiccionales que pasan siempre en cada uno de los concursos de mérito y oposición, y también las recusaciones, que han sido más de 10, que lo que hace es congelar los términos y plazos de los concursos. Lo estábamos tratando hoy, pero por ser respetuosos, con toda alegría, nos tocó venir a esta convocatoria y lo haremos lo más próximo posible. Muchas gracias, presidenta Fantoni. Consejera Bonifaz, cuando usted fue presidenta del Consejo, ¿cuántas denuncias tenía la consejera Verde Soto? Tuvo 2 denuncias. La primera fue la misma denuncia por tráfico de influencias, pero la primera denuncia no estaba bien sustentada, es por eso que se archivó. Y ahí también debo decir que en ese momento sí hablé con la consejera Verde Soto, así que también es mentira lo que dijo en su intervención de que en ningún momento hablamos sobre esa denuncia que nos llegó. Y posterior a eso entró la segunda denuncia que ya fue presentada por estos jóvenes abogados. Y simplemente, estaba esa denuncia. Y quiero simplemente agregar a lo que dijo el consejero Fantoni, que sí, de hecho está en el reglamento de denuncias, en el artículo 19, y en el que dice contenido y término para la emisión del informe de admisibilidad. La o el subcoordinador nacional de admisión y orientación jurídica o la o el delegado emitirá el informe de admisibilidad dentro del término de 10 días y contendrá, 6 análisis técnico-jurídico y todo eso, pero dice 10 días. Y de hecho no hay 2 denuncias, no sé por qué el consejero Fantoni dice que hay 2 denuncias. La segunda denuncia por el presunto hecho de concusión en contra de la consejera Verde Soto fue puesta en conocimiento, no se la trasladó al consejo, ya que como está en fiscalía y como bien lo ha dicho muchas veces por el principio de subsidiariedad, no cabe nosotros revisar como consejo de partición, ya que está en fiscalía. Sería hacer un doble trabajo por parte del consejo. Así que solo hay una denuncia. Sí, continúa. Con su anuencia, presidenta. Sí, la consejera lo ha dicho muy bien, el tema de admisibilidad, lo ha dicho de forma correcta, pero ya tengo el artículo 28, plazos para el desarrollo de la investigación. El proceso de investigación que se desarrolla dentro de los plazos de 90 días, si por la complejidad del caso se requiere una ampliación del plazo. La o el secretario técnico de transparencia y lucha contra la corrupción podrá adicionalmente hasta 30 días plazo más, excepcionalmente. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podrá ampliar el plazo a pedido motivado del o el secretario técnico de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Se votó la ampliación del plazo o todavía no se dan los 90 días? No llevamos todavía 90 días. Han pasado 60 días. Muchas gracias, presidente Fantoni. Quiero continuar con las preguntas a la consejera Bonifaz. ¿Usted considera que estas denuncias que usted realizó fueron una de las causales para removerla de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana? Totalmente, porque no querían que se conozcan estas presuntas denuncias de estos actos de corrupción en contra de la consejera Verde Soto, y de hecho debió por lo menos excusado de esa votación al momento de mi remoción, ya que existían estas 2 denuncias. Consejera Bonifaz, hay un medio digital que la ha asociado con el Movimiento Revolución Ciudadana, correísta Nicole Bonifaz. ¿Eso es cierto? ¿Usted es correísta? No, eso no es cierto. ¿Usted está afiliada a algún movimiento político? No, no estoy afiliada a ningún movimiento político. Eso incluso es uno de las prohibiciones para ser candidata al Consejo de Participación. ¿Ha pedido rectificación al medio de comunicación? No le he pedido, la verdad no he visto. He visto algunos videos que están circulando, pero no sé de dónde vienen, la verdad. Y finalmente, consejera Yadira Saltos. Ustedes tienen la función de velar por la transparencia de todos los concursos. Y creo que para todos los ecuatorianos es terrible que existan autoridades prorrogadas, ni siquiera deberían prorrogarse una semana, peor 5 años, como en el caso del defensor público. ¿Usted considera que realizó una acción correcta en poner en conocimiento de la ciudadanía esta denuncia contra la consejera Verde Soto, o lo hizo por un tema personal, o lo hizo tratando de garantizar la mayor cantidad de transparencia en este concurso? Gracias, señorita presidenta. Efectivamente, desde el día que nosotros fuimos elegidos, una de nuestras principales atribuciones es velar por la transparencia, vigilar por la transparencia y la lucha contra la corrupción en la designación de cada una de las autoridades. Desde, como le decía la señora consejera, ella también conoce, y es importante, y bueno, ya estuvo dando las explicaciones necesarias respecto de por qué sí o por qué no se debe tener alguna reunión con algún participante. Así es que llegó la denuncia a todos y cada uno de los consejeros, y lo que hizo esta consejera fue trasladar la denuncia, en este caso a la Asamblea Nacional, para conocimiento y tratamiento de la misma.
Muchas gracias, consejera Saltos. Le agradezco, señor vicepresidente. Por favor, retomo la presidencia. Y tiene la palabra la asambleísta Margarita Rotinga. Muchas gracias, señora presidenta, estimados compañeros asambleístas, igualmente autoridades del Consejo de Participación Social y público presente quienes nos están siguiendo por estas redes sociales. Una de las atribuciones fundamentales que otorga nuestra Constitución al Consejo de Participación Ciudadana, por las cuales se ha cuestionado tanto a esta institución, es atribución para designar las primeras autoridades de varias instituciones del país. Y es al respecto que tales funciones que desde mi despacho parlamentario, desde el 19 de abril, solicité una información al respecto al señor Fantoni y hasta la fecha no he tenido respuesta alguna, cuando el artículo 75 de nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa otorga el plazo únicamente de 10 días. Es decir, tenía hasta el 29 de abril para dar respuesta a esta petición de información de esta asambleísta y hasta ahora, que hoy es 3 de junio, no lo ha realizado, la cual es causal de inicio de un proceso de control político, el cual impulsaré en los siguientes días en esta Asamblea Nacional. Pero al parecer, el incumplimiento de tiempos por parte de este Consejo de Participación Ciudadana no es únicamente con esta asambleísta, sino que con todos los procesos que este organismo gestiona. En el caso que nos preocupa el día de hoy particularmente, es este concurso que inició el 25 de junio del 2021. Escúchese bien, 25 de junio del 2021, mediante resolución CPC-CS-PLE-SG-043-E-2021-0603. Estamos a días de que este concurso cumpla 3 años y hasta ahora no ha culminado, sino más bien cada día están generando nuevos incidentes, nuevas irregularidades que llama la atención dentro de este proceso. Y me refiero a que las autoridades actuales han incumplido ampliamente los plazos para el trámite específicamente de las impugnaciones en este proceso, pues la Comisión Ciudadana de Selección el 15 de abril ha remitido su informe de impugnaciones y cuando el Pleno tenía solo 5 días para resolverlas. Han pasado 1 mes y medio y no los ha resuelto. Se indica por parte de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana que los retrasos se deben a las recusaciones presentadas en contra de los consejeros, pero eso también es falso, pues el artículo 88 señala que las recusaciones tienen que resolverse en 3 días. Y repito, han pasado más de 1 mes sin que se resuelva este plazo determinado. Pero compañeros y compañeras asambleístas y medios de comunicación, el día de hoy se ha sumado una irregularidad más dentro de este proceso, tal vez la más grave dentro de este proceso, pues a pesar que el entonces coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana, abogado Luis Mejía, mediante el informe jurídico sobre las actuaciones que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede efectuar dentro de la fase del escrutinio público e impugnación ciudadana. Les indico que únicamente pueden atender las impugnaciones que hayan sido calificadas a trámite legalmente apeladas. Este Consejo ha decidido que pueden conocer y tramitar impugnaciones que no solo que no han sido apeladas, sino que ni siquiera fueron calificadas a trámite, con lo cual se han arrogado funciones que no les corresponden y con lo cual pretenden meter la mano de manera directa en este concurso, pues conforme el artículo 209 de la Constitución, es únicamente la Comisión Ciudadana de Selección quien debe llevar adelante el concurso y el Pleno del Consejo únicamente podía tratar las apelaciones a las impugnaciones calificadas. Pero algo que me llama más la atención y que demuestra la metedera de mano en el proceso es que el día de hoy a uno de los postulantes cuya impugnación no fue ni calificada ni apelada, lo acaban de descalificar del concurso sin que ni siquiera le hayan permitido defenderse en la audiencia, tal como manda el reglamento del concurso y las garantías básicas del debido proceso que cualquier abogado debe conocer. Sí, y esto es motivo por el cual descalifican. ¿Y por qué la mayoría del Consejo supone que el postulante ha presentado documentos que pueden ser falsos porque la firma del certificado no se parece? Cuando
ni el impugnante ni el miembro del consejo ha demostrado ser perito o por lo menos tener conocimientos grafológicos, pero se agrava más el tema, porque persona que emite este certificado, que el pleno supone falso, ha suscrito una declaración juramentada en la que reconoce que el certificado es verdadero. En este caso, miren ustedes, pese a que la persona que ha emitido el certificado reconoce la originalidad ante el notario público, el consejo, por su simple autoridad, de manera arbitraria, no le cree a la propia persona que expidió el certificado. Lo declara falso sin tener competencia para ello y descalifica a un postulante metiéndole la mano de manera bochornosa a este proceso. Con esto, el día de hoy, el Consejo de Participación Ciudadana se ha arrogado claramente las funciones que no le corresponden. Pero el caso de las demoras en los concursos no es propio de la Defensoría Pública. Es necesario que la ciudadanía conozca que el Consejo de Participación Ciudadana inició el concurso para la Defensoría del Pueblo, pero ya van más de 2 años y ni siquiera ha conformado la comisión de selección. El mismo día se convocó para la renovación parcial de las jueces del Tribunal Contencioso Electoral y tampoco ni siquiera se han conformado la comisión ciudadana de selección. Peor es el caso del concurso para la designación de los representantes del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras que inició el 12 de agosto del 2021 y van 2 años, 10 meses y ni siquiera se han conformado la comisión ciudadana. Igualmente, el concurso para la designación de los representantes a los consejos nacionales de igualdad que inició el 26 de noviembre del 2021 y el concurso para la designación de los representantes en la conferencia plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria COPISA que inició el 12 de agosto del 2021 y que en todos estos van a cumplir 3 años desde la convocatoria y ni siquiera se han conformado las comisiones ciudadanas de selección, lo cual es muy reprochable y debe ser fiscalizado por esta Asamblea Nacional, porque en todos estos concursos el Consejo de Participación Ciudadana no estaría cumpliendo sus funciones. Por lo antes señalado, señora presidenta de la comisión, me permito realizar las siguientes preguntas al presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Primera, ¿cuál es la razón jurídica por la cual se ha tratado impugnaciones que ni siquiera han sido calificadas a trámite, contraviniendo el reglamento del concurso y actuando en contra del informe de su propio jurídico, el cual no requiere ser votado por tener plena validez jurídica, con lo cual dichas resoluciones no tendrían motivación tal como señala la Constitución de la República en su artículo 76, numeral 7, literal 1? Por favor, la respuesta. Claro que sí, muchas gracias, señora asambleísta. Si me dice de qué caso, por favor. El caso que acabo de mencionar. ¿Cuál caso? Porque tratamos bastantes casos. El de la descalificación que han hecho sin haber... ¿De qué postulante? Estamos, el día de hoy se trató en el pleno específicamente... Son diferentes los elementos accionarios normativos jurídicos de cada uno de los postulantes. Ya le verifico no del postulante. Específicamente, la pregunta 1 se trata del postulante Ballester. Bueno, tengo entendido, según el informe jurídico enviado al Pleno del Consejo de Participación por la Coordinación General Jurídica, son por inconsistencias del elemento entregado en los papeles en su etapa de inicio del proceso. Gracias. La segunda, ¿por qué han tratado impugnaciones del ciudadano Luis Silva Soria cuando en la acción de protección 17371-2024-00899, el juez rechazó la pretensión de dicho ciudadano para que se traten sus impugnaciones y validó el trabajo de la Comisión Ciudadana de Selección, con lo cual estarían actuando contra la disposición de autoridad competente? Claro, señorita asambleísta, porque no es una sola impugnación, son varios y en contra de muchos postulantes. Gracias. ¿Por qué se ha descalificado postulantes que ni siquiera se los haya escuchado en audiencia pública para que ejerzan el derecho a la defensa sin que dicha atribución conste en el reglamento de concurso? ¿Eso no es arrogar funciones que no les corresponden? No, para nada. Nosotros como consejeros entramos no en la admisibilidad, porque escuché que había 26 impugnaciones. Eso es parte de las competencias que tiene la Comisión Ciudadana de Selección. Lo que nosotros tenemos como consejeros es tomar conocimiento de las apelaciones de las impugnaciones y a través de informes motivados, argumentados, normativos, tomar decisiones a discreción de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, la última pregunta. ¿Por qué el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana
ha considerado falsos certificados sin que exista una disposición judicial que los declare, sin que ustedes conozcan técnicas grafológicas, y peor aún cuando la persona que otorga dichos certificados ha reconocido su originalidad ante el notario público. ¿Eso no es meter la mano al concurso? Si me ayuda, ¿de qué postulante, por favor? Me refiero al mismo postulante. ¿Cuál? Ballesteros. Al señor Ballesteros. A ver, el reconocimiento es posterior a la fase de ingreso de documentación. Es por eso que se vigila y se vela por todo el inicio y la consistencia que tiene la documentación, según también el informe jurídico que marca el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, eso son las preguntas que he realizado, sabiendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha dicho el día de hoy en la exposición de la, en este caso de la consejera Giovanna Verde Soto, que han velado por la institucionalidad, pero al parecer se están demorando muchísimo y no está existiendo la transparencia que se exige, no están avanzando con los procesos y se están demorando por cualquier situación. Muchísimas gracias, hasta aquí la intervención. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Lenín Barreto. Asambleísta Barreto, estamos habilitando su dispositivo, si nos ayuda desde su terminal haciendo la habilitación correspondiente, por favor. Retire la solicitud de uso de la palabra. Tiene la palabra el asambleísta Alvarado. Igualmente, vicepresidente, estamos haciendo la habilitación de su dispositivo. Buenas tardes. Buenas tardes, me escucho. Escuchamos, vicepresidente, y le deseamos un lindo cumpleaños a la distancia. Muchas gracias, muy amable. Trabajando como nos gusta, como estamos acostumbrados. Buenas tardes. El tema es el siguiente, la verdad estoy escuchando a cada uno de los consejeros, al presidente, con mucha atención, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Y créanme que yo, que recién trato de incorporarme a la línea política, entenderla, saberla, y todo por la voluntad del pueblo, ¿no? Uno está ahí igual que los consejeros. Estamos ahí porque la voluntad del pueblo fue así. Me sorprende mucho que se tengan que tomar tantos tiempos para designar autoridades, para hacer concursos. Yo creo que, como nuevo en la política, yo siempre trato de ver la mejor forma de hacer las cosas, porque queremos dar un cambio, porque queremos dejar sentadas bases, porque queremos hacer historia. Entonces, nos parece que todos deberíamos estar en esa línea, es mi modo de pensar. Ver que los consejeros están en... Puede haber discrepancias, puede haber diferentes pensamientos, siempre lo voy a decir, pero como soy periodista, igual que Vela, que siempre lo menciona, yo soy periodista y siempre trato que por medio de la comunicación, por consenso, podamos entendernos, podamos resolver los temas. Nada, absolutamente nada, sacamos dejando tanto tiempo temas pendientes, en espera, cuando la ciudadanía todo está preocupado porque ya todo esto se resuelve. No tenemos, de verdad, no hay perdón cuando nos tomamos tanto tiempo y nos dedicamos a esto. Yo veo, y porque tengo muchos contactos a nivel de la prensa internacional, donde me dicen, ustedes parecen ahí, en muchos de los casos, como estos programas de farándula, que siempre día a día hay algo nuevo, que siempre es el boom de cada día, de que se descubre, que si de un hotel, que si fueron esto, que se encontraron con el otro, que no, eso de ahí debe de cambiar. Y le digo, por cierto, a la consejera Verde Soto, que no se debe de tomar las cosas como que no, ahí en la comisión queremos hacer algo personal, jamás en la vida. Nosotros estamos ahí para escuchar las denuncias, para poder tomar las mejores conclusiones, y eso tenemos que nosotros, pues, preguntar. Ese es nuestro deber, preguntar para saber. Yo comprendo, y a lo mejor que usted crea que hay una postura, pero no es la realidad. Sinceramente, nosotros lo que queremos es saber, y si usted tiene la verdad, si usted le preguntan, trabajó en tal lugar y su director era tal persona, pues obviamente no tiene por qué dudar de decir si es jefe o no fue jefe, porque es obvio, es lógico. No es que se la están o se la quiere alguien dedicar. No, eso es, si usted tiene la verdad, esa es la verdad. Yo solo quería hacer esa reflexión, decir que realmente nos pongamos a trabajar nosotros en la comisión, ahí están todos los asambleístas presentes, día a día estamos programando qué vamos a hacer, porque no podemos perder tiempo, porque la ciudadanía nos eligió para eso, y entonces lo estamos haciendo con mucho gusto, y gracias, señora presidenta, por su mensajito, ¿no? Yo quiero hacerle dos preguntitas por el honor al tiempo, porque ya estamos, imagino, sobre el tiempo para poder cerrar la sesión. A la consejera Bonifaz, si me lo permite, tengo estas
dos consultas para usted. ¿Por qué consideró importante hacer una nueva consulta a la Corte Constitucional mediante una acción de incumplimiento sobre el avance del concurso? Esa es una pregunta, no sé si hago la otra y después contesto. Continúe usted con la siguiente pregunta, mi estimado vicepresidente, a efectos de una sola contestación dentro del tiempo. Y la segunda pregunta es, según el reglamento interno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la denuncia realizada contra la consejera Verde Soto, ¿era considerada como información reservada o podía ser tratada en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana? Estas dos preguntas, por favor. Gracias, vicepresidente. Bueno, contestando la primera pregunta, en su momento yo elevé esta consulta a la Corte Constitucional porque tuvimos dos sentencias de protección diferentes, una de la jueza de Quevedo y otra de un juez de acá de la ciudad de Quito, y las dos eran contradictorias. Una te decía que tienes que avanzar con el concurso, otra que se retrotraiga a la fase de admisibilidad, y es por eso que para no caer en incumplimiento, porque si cumplíamos la una e incumplíamos la otra, lo que se hizo fue elevar esta consulta a la Corte Constitucional, que hasta el día de hoy, bueno, no tenemos respuesta, pero eso no lo hice yo, eso fue algo que se puso como yo mocioné ante el Pleno del Consejo, y con 6-7, pues se hizo la consulta. La segunda pregunta era sobre... Según el reglamento interno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la denuncia realizada contra la consejera Verde Soto, ¿era considerada como información reservada o podía ser tratada en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, el reglamento te dice que las denuncias son reservadas, pero en este caso los abogados, aquí en la misma Comisión de Fiscalización, lo dijeron que era una denuncia pública, y también cuando se hizo pues la moción que la hizo la misma consejera Verde Soto para que se lo reciba en Comisión General, aunque dice ahora que no se debería revelar los nombres, pero igual ella lo mocionó, ellos dijeron que en ningún momento es reservada, que ellos la hicieron pública, y es por eso que también estuvieron aquí presentes ante la Comisión de Fiscalización. Gracias, vicepresidente. Muy bien, eso era todo, gracias por la pregunta, y la verdad, como les digo, no, yo soy enemigo de dar consejos, puedo dar una recomendación, pongámonos a trabajar, pongámonos a resolver, porque ustedes van a hacer historia siempre y cuando se tome asunto a resolver los problemas de la ciudadanía. Nosotros hacemos lo mismo, yo soy de consenso, yo no soy de enfrentamiento, y por eso puedo pedirles, porque el país lo está viendo, el país quiere resultados, y se los pido de favor que pongámonos a resolver los problemas para ya tener un mejor Ecuador. Gracias, presidenta, por la oportunidad. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Nuevamente un afectuoso saludo en este día especial para usted. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Sofía Espín, que ha solicitado réplica. Iniciaríamos la ronda de réplica. Asambleísta Sofía Espín, habilitamos su dispositivo. Gracias, señora presidenta. Tengo dos preguntas más para la concejal Verde Soto. Indique si su asesora, Lisbeth Galarza, es o no es parte del equipo técnico encargado de dar apoyo a la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. Y si su asesora ejerce o no como secretaria de dicho equipo técnico. Gracias, señora asambleísta, por su pregunta. Sí, todos los consejeros tenemos nuestros delegados en el equipo técnico. Listo, señora presidenta, otra pregunta. Prosiga, asambleísta, le escuchamos. Gracias, señor secretario. Indique si las razones por las cuales usted resolvió remover a la expresidenta del organismo obedecieron al trámite que se iba a dar por parte de la presidencia del consejo sobre las denuncias ocurridas en su contra, justamente dentro del concurso para designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública. No, señora asambleísta, como lo mencioné en mi intervención, en esa sesión fue por falta de confianza. Gracias, gracias por su respuesta, señora consejera. Quiero hacer una reflexión final, señora presidenta, si me lo permite. Creo que... No, asambleísta. Creo que... No puedo dejar de decir que en mi primera ronda de preguntas, la consejera Verde Soto me mintió. Mintió al pueblo ecuatoriano. Dijo que no se había reunido con el señor Frías. Y la contundencia de las imágenes que se mostraron en la Comisión de Fiscalización son clarísimas. Sí hubieron dos encuentros. Quiero preguntar al pueblo ecuatoriano, ¿qué pensarían el resto de participantes? ¿Dónde queda la transparencia de ella como consejera?
habría un claro conflicto de intereses. La consejera mintió a esta comisión de fiscalización y no es posible que eso ocurra sin sanción alguna. Gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta Sofía Espín. Me indica el señor secretario que no hay más pedidos de información. Pedidos de palabra. Por favor, señor. Hemos realizado la verificación, presidenta. Al momento no existe solicitudes adicionales de uso de la palabra. Por favor, señor secretario, de lectura a la segunda denuncia. Más bien, a la denuncia respecto al presidente Fantón. Sí. Damos lectura, presidenta. Solamente unos segundos para la apertura del archivo. Problema de red estamos atravesando. ¿Me permite unos segundos nada más, presidente? Estamos también diciendo lo mismo. Daríamos lectura. Se trata de una noticia de la página del Universo. El título es el siguiente. Presidente del CPSSS, Andrés Fantoni, denunciado por supuesto mal uso de carnet de discapacidad. Andrés Fantoni admite que en el 2020 fue calificado como persona con discapacidad, pero que ninguno de sus bienes fue comprado con beneficios tributarios. La asambleísta Natalie Morillo de la bancada Construye, este 28 de mayo, denunció al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSSS, Andrés Fantoni, de un supuesto mal uso del carnet de discapacidad con el cual habría adquirido un vehículo de alta gama y un bote. Morillo, acompañada de su bancada, reveló que a su despacho llegó la alerta ciudadana en contra del presidente del CPSSS y por ello pidió información al Ministerio de Salud Pública y a la Secretaría Nacional de Aduanas para que se explique cuál fue el proceso de otorgamiento del carnet de discapacidad y también del proceso de adquisición de bienes como automóviles de alta gama adquiridos con el carnet. La legisladora nacional explicó que la emisión de un carnet de discapacidad busca mejorar la calidad de vida de las personas, pero que en este caso llama la atención la adquisición de un bote y no sé en qué beneficia a la salud del señor Fantoni un bote. Dijo que espera la respuesta de las instituciones a las que solicitó la información para poder continuar con la investigación y manifestó que la Contraloría General del Estado, la documentación respectiva sobre la adquisición del carnet de discapacidad y además los vehículos del bote adquirido por Fantoni a un costo de $16,749 en el año 2020 y que la discapacidad física de Andrés Fantoni es del 44%. La legisladora de Construye dijo que un caso de comprobarse la denuncia, el siguiente paso será presentar una solicitud de juicio político en contra de Fantoni. Aquí nadie está por encima de la ley y como servidores públicos debemos ser éticos en los procedimientos, anotó. Respuesta del CPSSS. El presidente del CPSSS, Andrés Fantoni, a través de redes sociales, aseguró que ninguno de sus bienes fueron comprados con los beneficios tributarios concedidos por la Ley Orgánica de Discapacidad. De hecho, dijo que su vehículo usado de modelo 2011 lo adquirió en el año 2018 y la embarcación modelo 2001, a la que hizo referencia en la denuncia, tampoco fueron comprados con beneficios del carnet de discapacidad. Indicó que no se distraerá de sus tareas y responsabilidades por una intervención de un asambleísta con fines evidentemente políticos. Relató que en el año 2021 fue diagnosticado de arritmias cardíacas con presencia de un tumor en la espina dorsal, condición de salud que derivó en una cirugía de la columna vertebral y de manera posterior en la colocación de un neuroestimulador. Como consecuencia de este cuadro clínico, el 31 de enero de 2020 fue calificado como persona con discapacidad por parte del Ministerio de Salud, condición que mantiene en la actualidad. Hasta ahí la lectura, presidenta. Gracias. Vamos a escuchar. Todo esto se encuentra dentro del link que fue remitido por parte de la Secretaría. Vamos a escuchar al presidente Andrés Fantoni para que nos explique sobre esta denuncia que ha hecho una asambleísta. Muy agradecido, señorita presidenta, señor vicepresidente, asambleísta, muchísimas gracias. Permítame antes de iniciar mi comparecencia, no estaba en el objeto de la comparecencia este tema, pero con gusto lo podemos tocar, como le dije a la presidenta de inicio, porque no escondo absolutamente nada. Y suscribo las palabras del asambleísta Spin, que es importante que la ciudadanía denuncie con todo gusto, amplitud. Para eso estamos nosotros, somos parte de un escrutinio público. Pero me agrego también a las palabras del asambleísta Vela. Una denuncia tiene que venir con pruebas, ¿no? Porque si no es algo escueto. Lamentablemente, y qué execrable y deleznable que yo tenga que referirme a temas que ha hecho de dolor a mí y a mi familia ya hace algunos años atrás debido a un tumor con carácter cercano al cáncer, un empenimoma. Empenimoma que me permito leer exactamente la parte técnica, dice: empenimoma o tumor ependimario es un tumor raro que se forma en el encéfalo o la médula espinal. El encéfalo controla todas las funciones del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca, la memoria, el aprendizaje, las emociones, los sentidos. Este empenimoma que lo tuve a partir del 2015, si no me equivoco, 5 de junio, para ser un poquito más exacto, estaba rompiendo los nervios que vienen de la médula hasta el sacro, esto aplastando los nervios y perdiendo la movilidad, la sensibilidad de mis piernas, prácticamente a la altura de quedarme sin poder caminar. Gracias al doctor Jimmy H. en el 2015, pudo extirpar este tumor rompiendo las vértebras para llegar a la espina dorsal y poder sacar este tumor que prácticamente me estaba dejando inválido. Para poder avanzar con mi vida de la forma más regular posible, el doctor Jimmy H. me sugirió un neuroestimulador marca InterStim 2 que permite enviar las frecuencias electrónicas de la médula al sacro. Específicamente, esto está conectado al S3. S3 que está aquí, como pueden ver, aquí está el neuroestimulador conectado al cable, al sacro, al S3, que permite la movilidad de todas las funciones de la cintura
hacia los pies. En ese sentido, y gracias a este neuroestimulador, yo puedo tener no una vida regular, porque no puedo tener fricción de impacto, pero sí lo más cercano a la realidad. En ese sentido, y perdiendo a mi madre por cáncer y a todos los hermanos de mi madre por cáncer, es que decidí yo servir a la ciudadanía, ayudar con una convicción de un activista social y con la marca o la impronta de educador. El 2020, y debido a situaciones como la que me pasó el día de hoy, que para no el neuroestimulador tiene un valor totalmente alto, y para yo no poder pasar por los controles electrónicos del aeropuerto y de aquí también de seguridad, que dañarían o marcarían un rompimiento del neuroestimulador poniendo más en riesgo mi salud, por sugerencia del doctor Christopher Gómez, que fue el doctor que me operó, que me insertó el neuroestimulador, aparte del doctor Jimmy Hachi, uno de los mejores neurocirujanos de la ciudad de Guayaquil, de que yo haga todos los chequeos y verificación a través también de la problemática que agrega mis arritmias cardíacas, el otorgamiento y la verificación en el servicio público, esto en la unidad hospitalaria de Ciudad Victoria, y también consta en el hospital del Instituto de Economía de Seguridad Social, el Teodoro Maldonado, a través también de una clínica privada, como es la clínica Kennedy, la verificación de cada uno de mis sustentos, de mis exámenes y valoración que hasta el día de hoy tengo inconveniente. Está todo registrado, certificado, y los que hemos podido estar en el servicio público de salud saben que ahí, haciendo una solicitud, está reposando cada una de las situaciones. Esto, además de la agregación de mi neuroestimulador, que es el que me permite caminar, que está conectado a la altura de la cadera y que hace que envíe las ondas electrónicas para yo poder tener la vida más regular posible. Esto no lo he decidido yo, lamentablemente. Tuve un problema congénito por la pérdida de mi madre, que murió de cáncer a los 44 años y que absolutamente solo por la vida, sirviendo, ayudando con la cátedra como educadora que me formó en mi vida en ética y valores. Eso con un tema. El señor secretario hablaba de adquisiciones de dos bienes por medio del carnet y de exoneración de tributo. Primero que mi raza, mi esencia, mis valores de mi madre, de mi abuela educadora no me lo permitirían. Y segundo, es totalmente improcedente. ¿Y por qué es improcedente? Se pregunta la gente, la ciudadanía, las personas que nos están viendo por los medios telemáticos. Es improcedente porque, bien como lo dijo el señor secretario, los bienes son de segunda mano y no existe, el que conoce, exoneración de tributos en bienes de segunda mano, y peor, con 23 años de antigüedad, y peor, que fueron adquiridos antes del otorgamiento del carnet de discapacidad. Entonces, es totalmente falso, lo cual ya he oficiado yo a la SENAE para que se me responda si yo he adquirido un bien con exoneración de tributo. Esta información que saca la asambleísta Murillo, lo cual respeto porque es una mujer, he sacado de mi propia entrega de información en el Consejo de Participación Ciudadana y de mi propia declaración patrimonial que consta en la Contraloría General del Estado. Entonces aquí no hay ningún escondite o ninguna situación totalmente reñida con la ley. Lo que sí hay es una difamación enorme y grave, por una injuria calumniosa grave, de tomar un precedente o tomar una postura diciendo una vil mentira que yo haya adquirido, cuando ahora estamos en el año 2024 y es muy fácil solicitar la información, y ahí sí, pues, no tirar la piedra y después esconder la mano. Suscribo las palabras del asambleísta Vela. Aquí hay que hablar con pruebas, señores, porque si no, no sabemos qué está atrás de una mentira, atrás de un short sincense, queriendo difamar, no sé con qué razón, yo creo que la señorita no lo ha hecho de mala manera, pero sí de una falta de investigación rotunda que deriva a una calumnia grande, injuriosa, y sobre todo de querer desmejorar la imagen de un ciudadano ecuatoriano. Aquí hay que hablar con pruebas, aquí no se puede hacer una novela donde no hay, estamos en el año 2024 y la información es inmediata, señores asambleístas, inmediata. Es más, voy a hacer algo que a veces mi familia no quiere. Invito a la ciudadanía, invito a los asambleístas y me expongo a una valoración de salud pública con la ciudadanía, con la gente, con los ecuatorianos, que me acompañe. Doloroso sí, porque jamás para mí la discapacidad ha sido una incapacidad. Jamás yo ando valorando que tengo, queriendo que la ciudadanía tenga pena de un ciudadano. Pena no, pena por los que están afuera, por los que no pueden tener una silla de ruedas, por los que no tienen un pan, por los que no tienen la medicina del caso. Ahí sí pena. Y más que pena, tener la voluntad, la quiesencia, de poder hacer algo por el Ecuador, de poder hacer algo distinto, pero no porque yo me siento identificado por una condición, la cual no me da vergüenza, pero que tampoco la ando mostrando para que la ciudadanía
o la gente tenga alguna compasión. Al contrario, ha sido de motivación para mí para ayudar más de 60.000 ecuatorianos a través de la fundación que presido hace algunos años atrás. Es para mí una motivación para poder servir con capacidades, con ayudas técnicas, con servicios de alimentación, con servicios de educación, con servicios de nutrición para las personas que no tienen el acceso a la misma y que sufren lo que ha sufrido Andrés Fantoni. Pero que aquí hay que hablar con la verdad. Aquí no se puede lanzar un panfleto sin ningún tipo de accionar, sin ningún tipo de sustento, diciendo y mintiéndole, no a mí, sino a la ciudadanía, sin ningún argumento de ley que sobre todo fundamente una expresión oral que no va de la mano con la verdad. Hasta aquí mi intervención, agradeciéndole a ustedes por este espacio aclaratorio, a la ciudadanía, a los medios y prensas que conocen a Andrés Fantoni, que viene sirviendo más de 17 años, alfabetizando a la gente, ayudando, sirviendo, dando su mano, sin nada a cambio, solo una sonrisa y el bienestar de un país que amo con toda mi vida y que llevo enarbolando la bandera del Ecuador, los tres colores lo más altos posible. Muchísimas gracias. Gracias, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Es importante aclarar a la ciudadanía que esta denuncia no salió de la Comisión de Fiscalización, sino es una denuncia que la ha hecho pública la asambleísta Natalie Murillo, y que esta comisión, contrariamente a lo que podrían decir, nosotros lo que hacemos es buscar la transparencia. Y sí, realmente es doloroso que en esta comisión se expongan temas de salud y personales que jamás nos gustaría que eso se esté tratando. Sin embargo, este país ha sido lacerado por el mal uso de carnet de discapacidad por otros funcionarios en otros momentos. Entonces, eso ha quedado siempre en la opinión pública como algo negativo, cuando el hecho de usar un carnet de discapacidad por temas médicos y que son comprobables no tiene que ser ninguna vergüenza, todo lo contrario. Pero hemos visto que funcionarios se han aprovechado de eso para buscar y conseguir beneficios tributarios y de todo tipo. Sería contrario a lo que hacemos en esta comisión no tratar ese punto y solo tratar determinadas denuncias. Por eso es importante escuchar todas las denuncias y escuchar con ese detenimiento que usted ha hecho la exposición. Abro la palabra a los señores asambleístas para el debate, pero es importante aclarar que nosotros respetamos la condición médica de cada uno de los funcionarios públicos. Sin embargo, poniendo como bandera la transparencia, era un punto importante que la ciudadanía quería conocer sobre todo. La asambleísta Ramiro Vela. Bueno, yo no tengo preguntas ni creo que esto debe generar debate. Yo no lo he conocido, señor presidente, y voy a suscribirme a las palabras de mi colega asambleísta y presidente de la comisión. Creo que el cambio que el país necesita no lo tenemos que hacer desde afuera, sino desde adentro. Por eso estoy aquí, al igual que usted. Y creo que si yo tuviera un carnet de discapacidad, a lo mejor lo tendría que utilizar, porque ese es mi derecho, si lo adquirí correctamente. Lamento que haya tenido que explicarnos una situación, no creo que dolorosa, sino una situación que le ha hecho fortalecer al ciudadano. Yo tengo mucho respeto por las personas que no utilizan cualquier pretexto para valerse de aquello, ¿no? Y sí, voy a ratificar aquello, lo he dicho en varias oportunidades, puedo sonar ya cansón en la asamblea. En el país, lamentablemente, es más fácil que el, entre comillas, acusado tenga que probar que no lo hizo. Y el denunciante suelta, dice cualquier barbaridad, y el acusado tiene que aparecer ante la gente desmintiendo, pero ya después de haber hecho el daño. Por eso, en esta asamblea, yo he presentado un proyecto de ley para que la calumnia sea incluida en redes sociales. ¿Sí? Me dijeron loco, me dijeron que estoy contra la libertad de expresión, y no es así. Lo que pasa es que hay que ser responsable. Tenemos que algún día, este país está como está por la irresponsabilidad, porque puede decir cualquier cosa hoy, y nos ha pasado. Miren, ahora como políticos hemos sido varios de los que estamos en la mesa atacados en las redes sociales por irresponsables que dicen cualquier barbaridad y luego se corre. Entonces, sí, aunque la comisión tenga esa obligación, pero creo que hay que tener más coherencia, ¿sí? Y hay que recordar que el que acusa es el que tiene que probar, no el acusado. Esto es simple. Voy, reviso el tema interno, y si es así, pues tendré que reconocerlo, y si no, no. Así que me he alargado un poquito en el tema, porque creo que no hace falta, señora presidenta, y repito, puedo sonar cansón en el mismo tema. Hemos pasado una tarde así. Ojalá sirva para que el Consejo de Participación Ciudadana avance y nos entregue un defensor público, que es lo que el país necesita. Y luego vamos con el Consejo Electoral, y luego vamos con las otras funciones encargadas. Eso es lo que va a juzgar la ciudadanía, al igual que el resultado de esta asamblea de transición cuando ya estamos a puertas de una nueva elección. Gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta Vela. Por favor, señor secretario, indique si es que hay algún otro pedido de palabra.
Hemos verificado, presidenta, no existe más solicitudes de uso de la palabra para esto. En este momento, la asambleísta Sofía Espín acaba de solicitar el uso de la palabra. Sí, por favor, le escuchamos, asambleísta. Me marcó por error, señora presidenta. Ya no existen más pedidos de palabra. Solamente, señor presidente, quisiéramos conocer, sé que este no es el tema porque el que se llamó, pero esto ha salido dentro del debate. ¿Cuántas autoridades de control se encuentran prorrogadas, cuyos concursos están pendientes? ¿Y cuáles son las autoridades cuyos plazos están por vencerse y ustedes ya tendrán que hacer el próximo concurso? Es para que la ciudadanía esté atenta y también pueda presentar las denuncias pertinentes en los concursos que están. Sobre todo, a mí me preocupan las autoridades prorrogadas, porque en un país democrático una autoridad tiene que empezar una función y terminar en la fecha que le corresponde. A usted le preocupa y concuerdo, a nosotros también nos preocupa, y es impresentable. Decía la asambleísta, no recuerdo su apellido, pero sí, la emergencia de Defensoría Pública 2021, pero nosotros no estábamos, nosotros agarramos recién en octubre aproximadamente de 2023. Y además de las recusaciones y acciones de protección. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 13. En 13 hemos avanzado con 3 en menos de un mes, que son la Superintendencia de Competencia Económica, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Estamos avanzando también, ya la próxima semana iniciaríamos todo el trámite para el Consejo Nacional Electoral, y es cada una de las fases. Terminaríamos también Defensoría Pública esta semana, y es lo que estamos avanzando. Y la Judicatura. Son los que están pendientes y que ya tenemos avances necesarios, sobre todo para culminar lo más pronto posible. ¿Cuáles son las autoridades prorrogadas? Los superintendentes. Superintendentes de Compañía, Valores y Seguros. ¿Cuánto tiempo está prorrogado? Aproximadamente diciembre culminaron la mayoría. ¿Y en el caso del defensor público, cuánto tiempo lleva de prórroga? Es un señor encargado y tiene más de 5 años. ¿Hay alguna otra autoridad que tenga...? Dicen que ya le expliqué. Y defensor del pueblo, ese es el último que nos faltaría, de los encargados. Yo le voy a mandar por escrito que nos remita cuáles son las autoridades encargadas y cuáles son las autoridades que están por vencer los plazos. Si también nos puede ayudar con esa información y un cronograma indicándonos cómo está el tema de los concursos, porque lo ideal es se acaba el periodo y se cambia a la autoridad. Sí, bueno, en unos casos también mérito oposición también es por el tema presupuestal. En lo que sea mérito y oposición. Sucede en esos casos, por ejemplo, si es que ya se acaba el periodo, por el hecho de mérito y oposición se puede prorrogar, igual, se puede encargar. No se puede prorrogar, igual se está haciendo resistencia, dijo ya la consejera Bonifaz que se ha hecho al Ministerio de Finanzas y haremos un exhorto. Tiene la palabra la consejera Bonifaz. Gracias por la palabra, presidenta. Sí, también hay pronunciamiento de la Procuraduría en donde te dice que hasta que nosotros no nombremos, o hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no nombre la autoridad titular, pueden estar prorrogados en funciones. Por eso también las autoridades que están prorrogadas siguen esos cargos, por eso ya con ese informe de Procuraduría. Claro, es para precautelar la institucionalidad, porque no puede quedar ninguna institución en acefalía. Sin embargo, que no existan las autoridades titulares habla muy mal de la democracia en un país. Entonces, las autoridades titulares tienen que estar nombradas el momento que les corresponde. Y es algo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo de manera correcta y transparente. Les agradecemos por su presencia, señores consejeros. Haremos los pedidos de información por escrito de los temas que hayan quedado pendientes. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, de momento eso ha sido todo. Recuerde que más tarde saldrá más información. Lo espero. Suscríbase, comparte y deje su me gusta. Saludos.